suscribirte a este canal y sobre todo activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros en vivos y videos grabados. Hermanas, bienvenidos a un nuevo Noche de Chismas. Hoy es jueves, estamos muy felices y muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí conectados con nosotros. Hay que recordarles que le den like a esta transmisión porque es súper importante, porque así nos ayudan a que el algoritmo de nuestro querido YouTube no nos haga la gatada y no nos mande hasta atrás. Por favor, ahora las personas que están conectadas, compartan esta transmisión en sus redes sociales, denle like, compártanla, suscríbanse al canal si es la primera vez que están aquí, píquenle a la campanita en la opción de todos para que les llegue la notificación y recuerden que todas las noches estamos haciendo nuestras transmisiones en vivo. Si es que no se nos atraviesa cualquier cosa, aquí en este canal, Noche con Darío, ya recuerden que los jueves es Noche de Chisma. Muchas gracias a todos ustedes por darle like. También recordarles que se pueden hacer miembros de este espacio mágico, musical, cómico. Y hay cuatro opciones en las cuales ustedes pueden hacer miembros de este canal suscribiéndose. Nos ayudan bastante, pero si hacen su... si se unen con nosotros y se hacen miembros, pues también nos apoyan todavía más con beneficios exclusivos en los cuales estamos trabajando la productora y yo, y que a partir de la próxima semana les traemos muchas sorpresas en este canal. También quiero agradecerle a los miembros que ya son parte de este espacio, como Easy Copoint, también está Alvarito 7476, Raúl, Rafael Taches, Juante Martínez, Profesor Girafales, Baby Doc, Enrique Julia y Martín Ruiz. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros en este mes de mayo de este mágico espacio. A las 18 personas les hago el atento llamado, por favor, hermanas, a que le den like en este momento. Vamos a estar platicando de mucha información que nos traen nuestros queridísimos y adorados, bueno, en esta noche, reporteros estrellas, mi querido Edgar y también Gio. Recordarles que es fundamental que si quieren apoyar aún más al canal, nos manden su superchat, ya estamos claros y ya tenemos todo al corriente con el YouTube, ya no tenemos ningún problema con sus pagos, entonces muchas, muchas gracias a todos los que han mandado su superchat. Voy a saludar a alguna de las personitas que están en el chat en vivo, que les agradezco. A Jaime Rodríguez Vigil dice: hola Darío y productora, un beso a Gio, ya di mi like, muchas gracias cariño por estar acá con nosotros. También Víctor Hugo Hernández Soriano dice: qué emoción. Julián Diego dice: hola tía, buenas noches, hola mi productora, te mando un abrazo fuerte. También está mi queridísimo Edgar Valladares aquí, dice: hola, hola, ya aquí presentándose, haciéndose presente mi queridísimo Edgar. También está Francisco Ramos, que hoy trae una foto muy bonita. ¿Dónde está mi esposo Gio? Ahorita va a salir, tranquilo, con calma. Saí dice: hola, hola. Andrés Aragón dice: buenas noches, Darío, productora bella. Y Gio, hermoso, listo para un nuevo chisma. Muchas gracias por estar acá. También Andrés Aragón dice: hola, Julián Diego. Ya le está escribiendo a Julián Diego. Y ustedes, hermanas, contrólense tantito. Minotauros 4516 dice: hola, gente bella. Hola, hermoso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También Said dice: esperando con ansia la chisma. Edgar Valladarle: a darle like, hermanas, compartir. Mi Gio, miren, aquí está, listos, porque el Gio trae bastante información. Hermanitas, regálenos un like. Jorge Quintana dice: hola, buenas noches. También está Francisco Javier, que dice: yeah, súper, ya a verlos, listo, mi like. Excelente noche, muchas gracias, Francisco Javier García González. También Bernardino García: ya me estaba quedando dormido, Dari bebé. No, bebé, despiértate, porque ahorita se pone buenísimo el chisme. Steve Narváez dice: saludos desde Colombia, muchas gracias por estarnos viendo. Jos Palomeros dice: hola, Dari, llegando a tiempo. Claro que sí, bebé, para ti, para todos ustedes estamos aquí. Darío dice: hola, linda noche, Dari, productora, y un beso para el guapo Gio. También está Josh, nuestro queridísimo juez de fierro, que dice: hola, jovencito, muy buenas noches, un beso para los tres, aquí andamos presente como mi Laura Bozzo en mi corazón. Oigan, hoy no vi el gran baile de Laura Bozzo. Hoy iba a bailar, ya no supe qué pasó, pero bueno, ahí me informan. Buenas y deliciosas noches, Dari, Gio y Edgar, dice Manu San Luis. Muchas gracias por estar acá con nosotros, cariño.
Y ahora sí, es momento de presentar a la personita que nos acompaña noche a noche, detrás de cámaras, la bella cara de muñeca que hoy viene muy rosada, hoy viene en rosa para todos ustedes. También Jos Palomeros dice, llegando y entrando con mi like, gentecita, muchas gracias, bebé, por estar acá con nosotros. Y vamos a presentar a la bella, a la hermosa, a la que todos quieren y algunos quieren tener. Ella, la cara de muñeca, preciosa, hermosa. Ella es nuestra queridísima productora. Dari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal de esta noche, Dari? Excelente, hermana, y con tu compañía, muchas gracias por estar acá, hermana. Es importante a todos los que están en el chat que nos manden su like, que compartan la transmisión con su tía, la que le gusta el chisme, ya saben, porque ahorita está Gio y él nos va a dar la gran frase. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos aquí para ustedes. Oye, yo estaba haciendo tiempo porque ya había visto que Gio había llegado muy temprano y luego que se nos va. Y luego yo dije, ay, ¿qué pasa con Gio? Pero Gio viene impactante, ahorita se los voy a presentar. Dice José Sanz, dice, hola, ¿qué? Marchantas. Las amo, un beso a la productora y cariño. También Bernardino dice, un beso para el guapo Jos Ferniza, dice aquí. Ay, cariños, pues vamos a presentar. Antes de presentar a este bello ser humano que noche a noche, noche de jueves, nos trae la mejor información, quiero pedirle a todo mundo que vaya a seguir a mi queridísima comadre y amiga Edgar Valladares a todas sus redes sociales, que está como Edgar Valladares, para que luego andan preguntando, ay, ¿cómo se llama la productora? Edgar Valladares, hermano, todas las Aquí noches. dice, aquí, por acá dice. Todas las noches se les dice, entonces váyanlo a seguir a Instagram, a TikTok, a YouTube, porque si quieren ustedes saber de educación, vayan a seguir a mi querida hermana que esta semana cumplió una meta más en su canal, que ya llegó a los 30 mil y eso es gracias a la dedicación y a su esfuerzo. ¡Bravo! Ay, hermanas, gracias, gracias, gracias a ti y a todos, porque juntos hacemos bolita. Así es, hermana Eric Estrada dice saludos y de qué trata el tema de hoy. Espérame tantito, ahorita, Eric, ahorita te vamos a decir. José Arquímedes dice, hola, pececitas, Necesitas. qué hermosas, dice aquí. Y qué guapo te ves hoy, Edgar Valladares, dice Andrés Aragón. Vamos viendo. Mr. Bien Producer, dice Manu San Luis. José Arquímedes dice, ¿qué? Quiero Quiero ver ver a Baylis, a mi gato. Él a sí está dormido. Ajá, dice Ángel Santiago, hola Darío y productora, y muestra Baileys, dice José Arquímedes. Bueno, cariño, ahora sí, hoy viene con una nueva imagen, hoy viene arrasando, hoy viene en camisita, hoy viene muy sexy, muy sensual para todos ustedes, nuestro reportero, corresponsal, amiga confidente de este canal. Para todos ustedes y para nosotros, un deleite escucharlo y verlo porque siempre trae la mejor información. Él es Gio. Hola, hermanas, hermana Darío, hermana productora. Buenas noches, Darío Darlings. Por supuesto, es jueves de chisme. Recuerden que la chisma es cultura. Y sí, mira, yo hoy vengo el niño bueno, vengo peinadito, vengo rasturadito, con camisita. Pero quiero decirles que tal vez el tema de esta noche me haga pasar de niño bueno a niño malo, porque ese material que traemos está en llamas. Está en llamas porque ahorita les vamos a decir de qué vamos a estar hablando, porque ya todo el mundo te estaba pidiendo yo que llegaras, pero ¿qué pasó con el bigote? Cuéntanos. Pues hermana, tú sabes que la vida del payaso es muy dura, entonces uno, nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestro pelo, nuestro bigote, nuestra barba, siempre está a disposición de lo que nos digan nuestros directores, productores y demás. Y entonces tuve que hacer un par de casting donde me pedían que me rasurara y se fue el bigote, hermana, pero ya regresará. Ya regresará porque todo crece y hasta el bigote crece. Mira, dice, ay, Joselito, Gio, se ve tierno, dice aquí, jeje. Dice George, dice, wow, Gio, te ves guapísimo, besos, Gio, besos, dice Said, qué guapo te ves hoy, Gio, también dice Andrés Aragón. Cris Tenorio dice, saludos aquí llegando, también Bernardino García dice, un beso a Cris Tenorio. Bueno, ya este Bernardino le manda besos a todos en el chat en vivo. María Antonieta, si estás en Facebook, vende para acá, para YouTube, estamos como arroba, soy Darío, para que te vengas con nosotros y nos des tu like desde acá también.
también dalo en Facebook, pero bueno, también Jos Palomeros dice, Gio, Babyface, ¿por qué estará en Rebelde de Netflix? Ah, dice aquí, ya te balconearon, hermano. Oye, Gio, yo quiero que invites a toda la gente a seguirte a tus redes sociales, te vamos a poner en pantalla completa, hermana, para que invites a todos a seguir. Por supuesto, vayan a seguirme a todas mis redes sociales, a Instagram, a Twitter, a TikTok, ¿a cuál más? ¿En cuál más andamos? Ah, en Clubhouse, por supuesto, en todas estoy como @JHIO. Los espero por allá para seguir compartiendo chisma, para seguir compartiendo fotos, porque me han llegado unas fotos muy interesantes, ustedes no saben. Y bueno, para seguir haciendo más grande toda esta comunidad que ha nacido a partir del canal de mi hermana Soy Darío, y me dará mucho gusto encontrarlos en las redes sociales. Eso es todo. Oye, dice, hola, llegando, saludos Dari, productora y Gio, dice aquí Nabil, también Bernardino, como sea, Gio se ve guapo. José, miren nada más esos hermosos labios de Gio, enamoran, dice José Arquímedes, hermana. También está Bernardino, dice, casi a todos Dari, casi a todos, que casi a todos les escribe. Bernardino dice, denle like, hermanas, por favor, bien guapote. El Gio dice aquí también Said. Y Mano San Luis dice, a mí me gustaría con Gio y Edgar que se desnuden su alma para conocerlos más, dice aquí. Vamos a hacerles la grande entrevista próximamente a mis hermanas. ¿Será posible? Pues den su like. La historia detrás del mito. La historia detrás del mito de estas grandes figuras que jueves con jueves nos deleitan con esta información. Hermanas, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Porque hoy se va a poner cachondo. El día de hoy, hoy, hermana, venimos muy cachondos. El gran top, porque sí, efectivamente venimos muy cachondos, porque bueno, pues uno refleja su estado, y así estamos, ¿para qué decir que no? Así estamos, y hoy les traemos aquellas grandes escenas candentes, aquellas grandes escenas que mira, fuego en la pantalla, en la computadora, en la televisión, donde tú los veas. Estas series nos han regalado grandes escenas que hoy vamos a recordar, para que después de esto, si no han visto alguna de estas series, vayan y las busquen. No, y aparte no son cualquier escena, ¿verdad, amiga Edgar? Hay unas que están buenísimas, algunas de series que recientemente vimos en la pantalla, por ahí en Netflix, que yo dije, ¡ay, Dios! ¡Qué bonito que algunos salieron de espalda! Porque de cara estaban muy fregados, pero ¿qué tal de cuerpo, no? ¡Ah! No, hermanita, pues de cuerpo todos los que les vamos a mostrar la noche de hoy se van a quedar boquiabiertas. Y creo que vamos a comenzar también con información, la información que todos ustedes quieren saber. Ya quiero saber bien el chisme de hoy. Y vamos a comenzar con la información de Adamari López, hermanas. ¿Qué pasó con Adamari López? Que el día de hoy acaba de decir que se separa de su marido. ¿Cómo se quedaron, hermana Edgar? Bien conflictuado, ¿sabes qué? A mí me pasan muchas cosas con Adamari, ella me cae muy bien, me parece como una persona muy linda, muy tierna, y siento que le va de la fregada en la vida, siento que ha tenido como que muchas cosas muy duras que superar, y el día de hoy, bueno, pues en el programa, ¿no?, de Telemundo, en este noticiero Hoy en Día, algo así se llama raro, pues nos anunció de una manera muy escueta, porque no nos dijo exactamente por qué, solo nos dijo que estaba como buscando poner paz en su alma, en su vida, y pues que había decidido terminar una relación de más de 10 años, ¿verdad, Gio? Ay, sí. Exacto, hermanas, a lo mejor me voy a estar congelando un poco, estoy teniendo problemas con el internet, pero espero que el audio no se vaya. Pero bueno, yo lo que quiero comentar es que justamente lo que decía la productora, a mí también, a Mari me parece una bella persona, y me da mucha tristeza por lo que ha pasado en toda su vida, porque cuando ya parecía que tenía una relación estable de 10 años con Tony, este bailarín con el que incluso procreó una hija, pues resulta que la relación termina. Ahora, hay dos versiones. La versión de ella, que bueno, como suele suceder cuando las estrellas se separan, lanza un comunicado, en este caso fue un video en sus redes sociales, donde dice, bueno, que respeten su decisión, que todo está bien, que por el bien de ambos se separan, mientras que él dice que es una separación temporal. Ahora, no parece que no se lograron poner de acuerdo para dar
su declaración del final de esta relación, por un lado, y por otro, hermanas, ya se está filtrando esta otra versión que ya venía corriendo desde hace muchos años, de que, bueno, Tony tiene otra orientación sexual y que este fue el verdadero motivo por el que se separan, que en realidad ella, bueno, se cansó de estar con una persona que tenía una orientación sexual diferente y que, bueno, que ella ya no pudo más con esta situación, a pesar de que se dice que ella lo supo desde el principio. Entonces, veamos qué sucede con esta separación. Sí, hay que recordar que ella se conoció con Tony Acosta en un gran reality show de baile, que fue el Mira Quién Baila. Ahí ellos se hicieron pareja. Todo mundo especulaba mucho al respecto de cuando comenzaron con su relación, porque pues se decía luego que no estaban a la par, que ella ganaba más, que esto, que el otro. Ya saben, todo lo que se especula alrededor de una pareja, siempre que ven la felicidad, a muchos les causa resquemor y no les gusta que la gente esté feliz. Pero bueno, dicen aquí en el chat en vivo que ya se veía venir esto, que desde diciembre estaban separados. A Damari López también la hemos visto en recientes fechas muy, muy, muy preocupada también y ocupada con su aspecto físico. La hemos visto tener un cambio radical en su apariencia, porque si recuerdan ustedes, en los últimos años ella estaba un poco obesa y ha estado literal haciendo muchísimo, muchísimo por ella, con la intención de sentirse bien, que es lo que ella también manifestaba, que ha estado preocupada en sí misma para salir adelante y para, pues, vencer todas las dificultades y adversidades que se le han manifestado en el camino. Creo que está increíble que también abra su corazón y que lo haga de una manera prudente. Al final, creo que después de dar una noticia como esta, también se va a especular muchísimo respecto a cuál fue la razón por la que se separaron. Eso va a ser inevitable, aunque ella diga que va a ser la única vez que hable respecto al tema. También vamos a tener mucha información que seguramente se va a estar filtrando durante estas últimas fechas. Ya ven que ella ahorita como que también la traen en los medios de comunicación un poco atacada, que porque está contratada por Oprah Winfrey por un sistema de alimentación y de actividad física en el cual ella está inscrita, y que dicen que no, que realmente no está siguiendo ese plan de alimentación ni el régimen de los ejercicios que le mandan, sino que se ha hecho un truquito ahí en el cuerpo para quedar como ahorita la podemos ver, porque también ya su imagen ha cambiado radicalmente, ha bajado bastantes kilillos. Y yo lo único que creo es que esta mujer ha sido una mujer que le ha luchado bastante, se ha enfrentado al cáncer, a la separación con Luis Fonsi, ahora que se le veía en un momento muy pleno de su vida, acompañada de su marido y de su hija, pues le ha batallado, porque no, la salud con ella ha estado cañón, y ahora las cuestiones del amor también. Ya saben que también estuvo internada hace algunos años por algunos temas de salud, en los cuales casi pierde la vida de nueva cuenta. Entonces, lo único que le mandamos a mi Adamari es amor, amor, amor. Mira, dice Jos Palomeros, se dice que en el divorcio o separación se firmó un contrato donde básicamente este señor, pues, no puede discutir su parte. Eso dijo Elizabeth Stein. ¿Cómo se quedaron, hermano? Pues mira, yo creo que es muy conveniente en estos casos que bueno, si Adamari no quiere que se sepa la verdadera razón por la que terminaron, y siendo ella realmente la figura pública, pues sí, que le haya hecho firmar este tipo de contrato. Pero, a ver, la productora se está riendo mucho y yo quiero saber por qué. Se están riendo porque dicen que no los dejo hablar. Sí, no, amiga, tú habla. No, pues yo le estaba ayudando. Puente Martínez, te mandamos un beso, bebé. Gracias por estar acá con nosotros. Tú, hablen ustedes, hermana. Yo tengo acá el comunicado que puso Tony en su Instagram. ¿Lo leemos rápidamente? A ver, claro que sí. A ver, vamos a ver si sé leer, porque ya también no creo. Dice, hola familia, saben que siempre los he hecho parte de mi vida. No solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional. Por lo tanto, es imprescindible para mí el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad. Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos separados temporalmente, ¿no?
Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja, y en los cuales la unión y el amor nos lleva a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaya, estoy bien dicho el nombre de la niña, sí. Es un ser de luz, fruto de nuestro amor, y merece ahora siempre tener amor, felicidad y estabilidad. Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener futuro juntos. Pobrecita, cree. Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco sus oraciones y cariño incondicional. Gracias por tanto. Los quiero, Tony. No sé, es que siento que no dicen nada, o sea, está bien, no van a decir por qué terminaron, pero ahí están los rumores, ¿no? Incluso el productora 69 puso un título muy llamativo de por qué habían terminado. Yo creo que si ya lo sabía Damari López, no le vería caso venir a llorar el día de hoy. No le vería caso hacer ese show en su noticiero, ¿no? Si no lo sabía y creyó, ¿no? O sea, creyó en todas las palabras y se acaba de enterar, está cabrón. O sea, está cabrón. Yo creo que siempre que te ponen el cuerno es feo, y más cuando te lo ponen con otra persona de otro sexo, siento que es todavía más impactante. Pero pues no sé, ya nos enteraremos poco a poco con la información que vaya saliendo. A ver, dinos tú y yo. Sí, no, mira, yo lo que quiero agregar es que realmente yo sí vi a Damari muy dolida. Creo que puede ser una situación que ella ya lo sabía, pero también siempre está esta ilusión, esta esperanza de que si ya había una estabilidad, si ya había una década de compartir juntos como pareja, si ya había una hija de por medio, bueno, siempre queda esta ilusión de que las cosas pueden cambiar o de que se puede mantener al menos la situación como estaba. Entonces, creo que sí le dolió. Creo que además me parece que el hecho de que su mismo programa la haya obligado a abrir con este tema, bueno, estuvo un poco de más porque ella aparentemente había dicho que no iba a hablar más allá de la declaración que hizo, pero bueno, pues también hay que soltar, hay que dejar ir. Si ya no le estaba haciendo bien, como ya le ha pasado anteriormente, y es por eso que me da mucha tristeza que haya sufrido tanto, porque recordemos que cuando terminó con Luis Fonsi, él le dijo que ella estaba en su peor condición física en ese momento, y él dijo que ya no sentía ninguna atracción erótica por ella. Entonces eso hizo que fuera todavía más dolorosa esa separación, y ahora viene otra más, pero a final de cuentas ella ya tiene a su hija, que es creo que uno de sus más grandes logros en lo personal, y tiene una carrera. Entonces pues para adelante, le mandamos todo el amor del mundo y que venga lo mejor para ella. Así es. Productora Lea, porque si no luego dicen que ni los dejo hablar. Ese es tu programa. Josh dice, Tony amarrado por el contrato no va a decir nada, porque pues es por temas de orientación, que dado que es la imagen de un matutino más, ¿ok? O sea, porque Mari es la titular de hoy un día, ¿o cómo se llama el hoy día? Hoy día, y aparte, dicen por aquí que un novio menos una amiga más. A Damari, hermana, date cuenta y que salga la pantufla a triunfar, dicen también por aquí. La productora está colorada. Los artistas viven de hacer circo para llamar reflectores. Pues miren, al final del día creo que, o sea, bueno, ahorita les digo mi opinión. No conocí a Tony, pero ya viéndolo se le nota en la cara que le gusta la berenjena, dice aquí Ángel Santiago. Bueno, lo único que les voy a decir es que más allá de que se llame la atención a través de los reflectores, creo que pues es una imagen pública que al final o nosotros como público la vemos y vamos a decir, híjole, ya se separó, híjole, ya está casada, híjole, ya se ve que tienen problemas. Entonces siempre va a haber especulaciones, y qué mejor también que hacerlo de frente. Ella ya había manifestado su declaración a través de sus redes sociales, y obviamente pues el matutino, los productores dijeron, aquí la tenemos del diario, ¿cómo no va a hablar? O sea, obviamente también lo tenía que hacer en vivo, dice Adamari, despacito con Tony, dice aquí Said. Lo mismo pasó con Pablo Perroni y Mariana, y también siguen opinando al respecto nuestras personitas conectadas, Gio. Mira, también Jorge Quintana, ve lo que dice, hermana. A ver, Jorge Quintana dice, algunas mujeres tienen la esperanza de que uno cambie a pesar de lo evidente.
Sí, ya hemos visto muchas veces este caso, pero bueno, finalmente hay que decirlo, o sea, tu orientación sexual en algún momento va a jalarte hacia esa vida que tú quieres vivir, entonces sí es muy peligroso enfrascarse en este tipo de relaciones porque no, si de por sí no tienes un seguro, un futuro asegurado en una relación en la que concuerdan tus gustos, tu orientación, mucho menos en una relación de este tipo. Así es, mira, dice Adamari, 50 años y ella con cuerpaza divina, que disfrute la soltería, ojalá le lleguen cosas mejores, dicen aquí también, Dios Palomeros, Eric Estrada también, mira, hermana, ¿qué dice, hermana productora? Eric Estrada dice, desde el concurso de baile, ese chavo parecía muy gay. No sé por qué las mujeres son las únicas que no se dan cuenta cuando un hombre es gay. ¿Qué te digo? ¿Qué dice Efraín, hermana Gio? Efraín dice, igual y es como un contrato, no, porque si ella lo sabía, ¿para qué aceptó? Ya no le queda hacer drama ahora, digo, ¿no? Ay, mira. También dice José Arquímedes, dice, hoy entré a este en vivo solo para ver los labios de Gio, dice aquí. Amo a Un Damari. beso, José. Eso, mira, te están echando tus piropos. Amo a Damari López, mujer luchona, dice Said. También, lo bueno es que ya se dejaron, si no le hubiera pasado lo que a la leona dormida, dice Bernardino García. Pues miren, nosotros estamos especulando también al final, o sea, se comenta, se rumora, y pues lo mejor para ella, o sea, porque al final del día es una mujer trabajadora, que es muy talentosa y que por algo tiene el lugar que tiene en los Estados Unidos también como titular de un matutino. Ella también la recordamos por algunas telenovelas aquí en México, porque ella también estuvo participando en varias telenovelas. Tío, ¿cómo en cuáles telenovelas? ¿Tú te acuerdas aquella gran telenovela, Amigas y Rivales? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarla? Ándale, sí, amigas y rivales. También estuvo en, ¿cómo se llamaba la otra, Gio? Ay, se me fue el nombre, que cambió de Adriana Nieto también, me parece, ¿no? ¿Juego de amor? No, no me acuerdo. Ay, ya me acuerdo. No, locura de amor, dices tú. Locura de amor, locura de amor. En esa también estuvo. Estuvo en varias y la verdad es que desde ahí nos enamoró y pues siempre ha tenido una vibra muy bonita esta mujer. Le han pasado cosas muy trágicas en su vida y esperemos que a partir de ahora pues todo lo bueno llegue a su vida. Y dice Víctor Hugo Hernández Soriano, denle like, hermanas. También Manu San Luis dice, seguro lo descubrió, cosas que no esperaba. Pues no sabemos, hermanas, pero pues eso ya será cosa de que con el tiempo lo dirá. ¿No? Así que así lo dejamos. ¿O quieren anexar algo, hermanitas? No. Vámonos con qué? Con conteo. Nos vamos con el conteo. Nos vamos con otra nota porque también viene filoso. Tenemos mucho que hablar también de Belinda, de Nodal, del anillo, del restaurante, de todo esto. Pero, ¿qué les Mucha, parece? mucha información, hermano. Tú dinos, tú eres la dueña y señora de este canal. No, pues ustedes también en este espacio, ustedes también son dueños. Saludos, lindo Dari Neftalí, muchas gracias. Está pendiente de contestarle a Neftalí para que esté en una noche de prendas. También dice Eric Estrada, a mí me parece a Damari una gran mujer, pero así como ella, hay varias que tienen maridos que se ven afeminados, que más afeminados que ellas mismas. Lo mismo me cae, yo mismo me Me casé. casé. 2 años después me divorcié y mi exesposa sabía, dice aquí Eric Estrada. Uy. Oh, y gracias por abrirnos tu corazón. ¿Qué dice aquí, hermana Nabil? Producto. Okay. Nabil dice, como diría New York, actriz y bailarina profesional, I'm sorry for you, mana. A mí, Juanito Osorio, también se le gustaba la berenjena. Ay, Dios mío, ¿por qué lo leo en voz alta antes de pe Vámonos con el chisme, dices ahí. Mira, yo, ¿qué dice Jos Palomeros? A ver, Dios, dice Belinda, dijo, la Ariana no me dejará humillada, jajaja. Ja, ja. Sí, vamos a hablar de Belinda y vamos a hablar de Ariana Grande, efectivamente. Sí, se nos casa la Belinda, dice aquí, los tres mexicanos más hermosos, mándenme un besito. Robinson, te mandamos un besito, muchas gracias por vernos. Compartan esta transmisión, etiquétenos en todos lados, hermanas, por favor, regálenos su like. Dice, guay, noche de prendas, son palabras mayores, dice Neftalí. Y por favor, compártanlo, suscríbanse al canal, etiquétenos si lo comparten, por favor, para que podamos compartirlo en nuestras redes sociales. Y vámonos con un conteo, vámonos con la primera posición de este conteo. A cargo de mi Gio. Gio, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
Pues esta noche, como ya les habíamos adelantado, vamos a tener el gran conteo con las escenas más candentes que vimos en estos últimos tiempos. Hay que destacar eso, son series de las más recientes y nos hemos encontrado ahí mucho material para compartir con ustedes. Así es que vamos a empezar y en el número 8, vamos a decirlo ya directamente, hermana, o vamos a ir dando pistas. Damos pistas, ¿no? Damos pistas. ¿Te parece? Vamos a dar pistas. Ok, a ver, en el número 8 es una escena en una serie que nos vino a mostrar, nos regresó a una gran diva de las telenovelas, ahora a los formatos de las series mexicanas. Ahí va mi pista. Una gran serie en Netflix donde vimos diversidad. Donde vimos a varias comadres ahí imitando a Yuri en algunas escenas, y donde también vimos a Cristian Chávez, ¿verdad? También vimos a Cristian Chávez y también, hermanitas, hubo gran polémica porque uno de sus personajes principales se salió después de terminar la primera temporada y entonces se cambió el giro de la historia y lo que iba bien terminó muy mal. Muy, muy mal en esa historia. ¿Cómo se quedaron? Exactamente, y también justamente este personaje principal que después desapareció, o bueno, ya nada más lo veíamos ahí en algunos flashbacks o apariciones especiales, pues fumaba una sustancia por ahí que de repente escandalizó a una pequeña parte de la sociedad. Dice, la Casa de las Flores, Julián y Diego, y pues dice aquí la Casa de las Flores, Bernardino García, también Neftalí, la Casa de las Flores, dice aquí, Isaí dice la Casa de las Flores, y vamos a comenzar este conteo con la Casa de las Flores, y qué escena, Gio, qué escenas nos regalaron. Pues en la posición número 8 tenemos la serie La Casa de las Flores que podemos encontrar en Netflix y efectivamente tenemos a Julián de la Mora y a Diego en esta escena cuando ellos deciden abrir su relación, el poliamor, amistades, el poliamor que le dicen y finalmente Diego se da cuenta que no es lo que quiere, aunque veíamos a Julián muy feliz con esta situación y aquí vemos al tercero en discordia. Recordemos que después de esto vino una situación muy cómica que fue el hashtag Lord, dámelo todo. No sé si se acuerdan ustedes, hermanas. Yo sí me acuerdo de ese gran momento, me acuerdo de ese gran momento del Lord, dámelo todo, pero cuántas escenas nos regalaban estos bellos hombres en la Casa de las Flores que nos petrificaban a todas, nos quedábamos y permanecíamos, dice mi Vero Castro tan persignada, denle like, dicen por aquí también la productora, pero qué cuerpo sexy de escena, dice aquí Andrés Aragón. Y sí, hermanas, la verdad es que nos regalaron momentos muy sensuales que seguramente muchos de ustedes también los disfrutaron. Se habla de una nueva temporada, dice aquí José Arquímedes, pregunta. No, 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 viene la película que se va a estrenar, pero ya termina ese ciclo de La Casa de las Flores. Y ve, mira, yo Palmeros estaba diciendo algo que es de lo que tenemos que hablar. Los mejores duraznos de Darío no actúa bien, pero buenos duraznos. Yo siempre he dicho esto, la verdad, para mí Darío es un muy mal actor, pero la verdad, qué bonito durazno tiene, hermanas. No sé si concuerden conmigo, pero esas grandes escenas que nos regaló se disfrutaban. Confirmamos lo que acaba de decir mi querido Gio en todos sus sentidos, en todos los aspectos, porque, ay, ese hombre sí deja mucho que desear como actor, pero no sé qué opine mi hermana Edgar. Pienso exactamente lo mismo, creo que es un muy mal actor y eso que a mí cualquier porquería me gusta, entonces imagínense qué tan malo es para que no me gusta, pero qué bueno está, o sea, la neta, hay que reconocerle, tiene un cuerpazo, todos tienen un cuerpazo, pero yo les tengo que decir una cosa, a mí el que me gustaba es precisamente este señor que estuvo mucho tiempo en TV Azteca, que Diego, se me que fue era su nombre. interpretado por Juan Pablo Medina, que es un hombre guapísimo y que me parece que está en su mejor momento físicamente. Y me gustó mucho esta pareja que hicieron entre Juan Pablo Medina y Darío Yazbek. Sí, mi tocayito y Juan Pablo nos regalaron momentos inolvidables. Oye, yo Juan Pablo sí le decía, quiero mi sugar daddy, quiero mi... Ajá.
Ajá, dice David Antonio que yo amo a la Vero, muy linda, y sobre todo su actuación en La Casa de la Flor. Creo que fue un papel muy bueno, creo que a mí me gustaba muchísimo esa primera temporada. Ya después lo que vino, pues la verdad es que se desvirtuó todo por completo, pero esa primera temporada sí, la verdad, la disfruté. Yo sí la disfruté, no sé qué opinan ustedes. Yo también, la verdad, la primera temporada creo que iba por un muy buen camino. Cuando llega la segunda temporada con la incorporación de Mariana Treviño, dije, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad, pero definitivamente fue la peor decisión en cuanto a guión, en cuanto a dirección, y bueno, la tercera temporada vino a cerrar, digamos, dignamente porque mejoró un poco, y yo no sé qué van a contar en la película, porque la verdad es que la historia ya está tan exprimida que si no es con Verónica Castro, no tiene caso, sinceramente. Sí, yo también opino lo mismo. También José Balomeros dice, Diego Juan Pablo Medina, que les tengo un chisme. Su hermano salió conmigo y era colega de los mismos gustos. Mira, ya nos están echando aquí el chisme. Hermanas, gracias por ¿Qué estar aquí. tal? Edgar, buenas noches. Saludos, dice Armando Martínez, hermanita. También dice, Juan Pablo Medina está muy bien, pero en su papel en la serie no me gustó. Dice, un tantito cliché, dice Neftalí. A ver, tú, Gio, ¿qué dice acá Nabil? Nabil Antonio dice, claro, Diego, riquísimo el nombre, ya maduro, pero wow. También, mira, Edgar, ¿quién está con nosotros? La experta. Hermana. La experta en Ari, chisme. Ari, un besote. Chicos, que me gustó verlos y acompañar sus comentarios tan divertidos. Me acompañan mientras preparo clase. Eso, hermana. Besos, Ari. A ver qué día te unes aquí al Gran Chisma, porque deberías venir un día aquí al Gran Chisma. Sí, Ari, por favor. Gio dice, ese bigotazo, buenas noches, saludos, dice aquí Armando Martínez. Pues ahorita se lo quitó porque lo requería, sí, los grandes castings en los que se va a quedar mi hermana, porque ya estamos prendiendo el cirio también. Todas las escenas, fue lo que realmente me llamó la atención de la serie, dice Manos San Luis. Pues sí, es que Confirmo, creo que eso era lo que llamaba la atención. sí, ya después era lo que nos llamaba la atención. Dice Ariana, salte. ¿Por qué? Es un chiste, de que viene de MP3. Oh, ahorita nos las Ah, explico, porque yo ahora como que ya están corriendo. Mi Ari, dice Alberto Pérez, dice, hola guapos, Dari, Produ y Gio, ya llegué, bebé, bebecito, ya llegaste, ya diste tu like, comparte la transmisión y ayúdanos para que el algoritmo no nos deje aquí como tontas. a ver, somos 55 personas conectadas, 47 likes, 3 ya nos dieron dislike, nos faltan todavía muchos likes, así que denle like, por favor, porque es súper importante, no me pongas tan cerca, es súper importante que nos den like para que recomiende YouTube este video, para que lleguemos a más gente, así que compartan, 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 y Dani me puso porque se fue a acomodar las patas, hermana. Sí, es que yo me estoy quitando el pantalón, No, hermano. no, no, es que se puso la pomada fresca en la espalda porque ya ves que La luego le columna. da Me puse la lo mejor. columna, el dolor. Me puse lo Para mejor. las niñas, bien. Porque nosotras somos niñas bien. Dice, hola, buenas noches, Darío, Gio y productora, dice Eric SB, también Francisco Ramos dice, cuando me case con Gio, seré feliz, andaremos por la playa con hilo dental, dice aquí Francisco Ramos. También José Arquímedes dice, Gio, necesitas una que patadita de la suerte, dice José Arquímedes. Ya le Te mandé. que la quieren empujar, hermana. Ajá, y la patadita también, hermana. Oigan, Ándale. prendan su cirio, hermana. Prendan su cirio para que Gio quede en todos los castings, por favor. Por favor, prendan esos grandes cirios. Y dice, buenas noches a todos, dice Karina Arce. Sí, Dari, ya di mi like, dice Alberto Pérez. También dice, Gio tiene la suerte, dice aquí Bernardino. Y bueno, se pone a pensar José Arquímedes y el óvulo de Lomecán, dice aquí. Mi óvulo, mi óvulo, mi óvulo. Dice Steve Narváez, hola Darío, ¿tú eres difícil de conquistar? Pregunto. Que te digan mis hermanas, ¿para qué voy a decir yo? A ver, ¿qué puedes decir tú al respecto, productora? Pues miren, yo sí creo que es como exigente, o sea, no ser, porque yo no te conozco a ningún novio. No, yo personalmente no. Yo creo que sí es exigente porque se ve que mi amiga es intensa también de vez en cuando. En su música lo podemos escuchar porque Gio el viernes me puso su gran playlist de canciones
Y yo dije, ay, no, cuánto drama en esta música, cuánto drama. Yo ya quería llorar con tanta música, sí. Entonces dije, mi hermana sí es intensa. Pero yo creo que, a ver, Darío, ¿qué prefieres? ¿Que esté buenote o que sea una persona como carismática, como agradable? Sea honesta. Ay, no, que sea carismática, agradable y honesta. Y aparte, ¿qué te iba a decir? Es que le puse las de Daniela Spala, Gio. Todas las de Daniela Spala. Ay, hermana, no, es que no has estado en una fiesta con nosotros. Sí, porque ahí... Sí, ya me sé una sí me gustó y la tengo aquí ya en mi lista. Otras dije, bueno, órale. Mira, dice Gio... Oye, hermana, pero... Ah, perdón. No, dice Gio, tiene más energía Darío Jaspek, Netflix, que obole, te reto a contratarlo y triunfa más que la otra durazna con su bigotazo de nervios, dice aquí. Ah, que están retando a Netflix para que te contraten a ti porque tú tienes más talento que el Darío, dice. ¿Cuáles son los requisitos para que te conquisten, Darío? ¡Ay, Armandito! ¡Superchat! Manden superchat y ya con eso me conquisten. Por supuesto. No, hermana, pero yo quería agregar que es cierto. Creo que es cierto. O sea, mi Darío sí es un poco exigente porque no con cualquiera y no antepone el físico a una buena persona, a una persona que lo haga reír, a una persona que, pues, que lo haga feliz en general. Uh-huh. Dice, no, Dari, no digas que estás soltero. Pero ¿por qué no? Si está bien padre también. O sea, yo lo disfruto mucho. Dice, ¿alguien sabe si la marcha será del 2001 en la Ciudad de México? No, pues la del 2001 ya fue, hermana Nabil. La del 2021 dice, en la Ciudad de México será virtual o en físico en sus calles. Pues es así, tengo que hacer mis reservaciones y ahí nos veremos, hermana. Miren, hermanitas, según yo, lo que está sucediendo, y ahorita les traigo la información porque eso sí está... Te pongo en grande para el gran chisme. No, espérate, hermana, espérate, porque lo voy a leer y ya ves que me pongo nerviosa si me pones en grande, pues regrésense, no sé, espérenme, porque estaba en Homosensual, pusieron una nota respecto a eso, nada más déjenme encontrarla, en donde decían que este año ya se estaba viendo la posibilidad de que fuera a lo mejor de las dos maneras, que no sé cómo va a funcionar, pero ahorita les aviso, ahorita les cuento, y ahorita les digo todo lo que está pasando con lo de la marcha, para que estén muy al pendiente, ahorita les saco la información. Pero Gio, después de escuchar esta casilla de este gran top que estamos teniendo la noche de hoy, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente información? ¿Qué nos tienes tú? Vámonos con la siguiente información y precisamente alguien nos estaba mencionando ahí que Belinda no se quiso dejar de Ariana Grande. ¿Por qué? Pues porque Ariana Grande ya nos dio la sorpresa de que se casó en secreto con Dalton Gómez, este agente inmobiliario con quien tiene una relación desde el 2020 y que en diciembre de ese año, del año pasado, se comprometieron formalmente, pero resulta que esta boda sucedió en la casa de California que tiene ella, donde tuvo nada más 20 invitados o menos de 20 invitados según la información que se ha filtrado y bueno, pues fue como podemos deducirlo, algo muy íntimo, algo con sus familiares, con sus amigos mucho muy cercanos y ella misma fue la que soltó estas fotografías en sus redes sociales donde podemos ver que luce un vestido diseñado por Vera Wang, que es un vestido muy bonito, muy sencillo y él trae un traje oscuro de Tom Ford. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esta boda secreta que nos sorprendió a muchísimos? Ay, a mí me sorprendió muchísimo porque yo no esperaba que mi queridísima Ariana hubiera dicho que sí, hubiera dado el sí y yo, porque, híjole, yo no veía venir esto. Yo decía, bueno, está enamorada, ya se le había visto que estaba comprometida y todo, ya se especulaba mucho al respecto, pero yo lo sentí muy pronto. Yo sentí muy pronto que se nos casó. Yo la veo muy chiquita, aparte yo como mamá, como tía que soy, digo así de, ay, como si, ay, no, estás muy chiquita, mijita, ¿para qué te nos casaste? Pero no sé qué opinan ustedes, hermanas, aquí en el chat en vivo, por favor, déjenos su comentario y su opinión. Pero sí, yo quedé y permanecí con esta noticia, Gio.
Sí, además que ya tenía sus diitas casadas, porque fue el 15 de mayo, entonces ya tenía varios días guardándonos este secreto y pum, nos lo soltó en las redes sociales. Y bueno, yo la veo muy, muy bonita, la veo con su característico medio chongo, él muy guapa, él muy guapo. La veo feliz, ciertamente creo que seguiremos viendo a Ariana Grande como una chiquilla durante muchos años por su físico, pero hermana, hay que decir, ella tiene 27 años ya y él tiene 25. Entonces, pues en edad de casarse y de formar una familia y todo lo que ellos buscan, ya están. Dice, gracias Darío, me interesa saber, ya tengo la información, ahorita se los digo, pero estamos comentando esto de Ariana Grande. Y yo digo, Edgar, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú al respecto de que ya se nos casó Ariana? Ariana, pues yo, mira, es que es raro, yo no me esperaba tampoco que se casara y así escondida, yo sí me imaginaba la gran boda y así, entonces como que dije, ah, bueno, o sea, que me quite el sueño, pues la neta me da igual, pero pues no, yo me esperaba una gran boda, pero pues, ¿qué te digo? Pues chido por Ariana. Mira qué te dicen aquí en el chat en vivo, Gio. Dice, hola. Ve, ve, ve. Yetros Lokowi, hola, hola, buenas noches a los tres, Gio, qué bien te ves, Daddy, productor, un abrazote llegando. Un besote, Yetro. Regálanos tu like, hermanita Yetro, por favor. Dice, se ve chiquita, pero ya está grande. Dice aquí, hi, hi, hi. Dice, mi hermosa Ariana, dice aquí Said. Dice, hi, hi, de hecho. Dice, me encanta Ariana y... SS nos ponen, dice, a ver si no le sale gay el marido también, que creo que está de moda esto. Ay, Nabil. dice, quedó en su papel de Kat, mira, dice aquí Bernardino García, también está Leopoldo Pérez, dice, hola, hola, ya di mi like, muchas gracias, Leopoldito. Y adivinen qué, les voy a contar, porque pues la verdad es que Ariana nos sorprendió con esta noticia, pero ya tengo los datos de la información de la marcha virtual, que dice, debido a la pandemia, la edición 43 de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México se realizará el 26 de junio del 2021. Tendrá un formato virtual, se transmitirá a través de YouTube y tendrá como principal reivindicación el alto a los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Contra las personas gay, lesbianas, bisexuales, trans y demás identidades que forman parte de la comunidad y de la diversidad sexual. A través del comunicado, el comité Inclúyete expuso que no existen las condiciones sanitarias para realizar el evento de forma presencial. Por ello, recomendó a la comunidad LGBT+ no exponerse ni exponer a sus seres queridos. Así que, hermanas, con esto queda desmentido. El comité Inclúyete queda, bueno, desmintió al gobierno de la Ciudad de México, que es la edición número 43 de la marcha, tendrá estas dos modalidades, porque se especulaba que iba a tener las dos modalidades, que iba a ser de manera virtual y de manera presencial. Con esto ya quedó aclarado, hermanas, y no va a haber, no va a haber, para que no se nos emocionen y no salgan a la calle. Qué triste, fíjate que yo nunca he ido a una marcha. Ay, hermana, yo que ya Yo le había quería dado ir, un ya me la amor. pelé. Sí, pues ya te la Hermana, y este año recuerda que íbamos a hacer nuestra transmisión desde la marcha, que íbamos a andar presentando los grandes looks, porque hay grandes looks. Ándale, ándale. Sí, claro. Sí. Imagínate, hubiéramos ido allá, pero lo vamos a poder hacer en algún momento. Esperemos que En ya el tú 2040. en el 2000, esperemos que en el 2040 podamos hacer nuestra transmisión desde la alfombra roja, la alfombra multicolor, que ya tengamos el gran presupuesto para tener nuestra alfombra multicolor Exacto. y tener nuestro Si no, operativo. desde ahorita empiezo a comprar estambres de color y la voy armando para que en 10 años esté. Sí, hermana, para que cuando ya nos dejen salir podamos hacer, mira, ya podamos hacer nuestra gran alfombra. Dice, yo juraba que Ariana sería como Demi Lovato, pero Ariana está más estable en varios aspectos, dice Jos Palomeros. Está también aquí, ¿qué dicen? Se me fue. Dice, ay, sé que muchos queremos la gran fiesta del Pride, pero hagamos lo propio, apoyar en redes sociales, pues festejen en grupos pequeños y con medidas, dice aquí también Jos Palomeros. Neftalí, mira qué dice Gio. Neftalí dice, pues muy bien que no se realice la marcha, sería muy irresponsable y daría muy mala imagen a la comunidad. Sí, efectivamente, creo que fue la mejor decisión.
Claro, también está José Arquímedes, mira, hermanita, ¿qué nos dice? Chin, y yo que quería ir en calzones a la marcha. Ay, José, José, pero ¿puedes pasearte en calzones por un Zoom o o algo así? Ajá, también. Esperen, ¿José Arquímedes es Pixquay en Instagram? Creo que sí, que nos confirme, creo que sí, porque también está Quique, que ¿Sí? también lo ubicamos, creo que sí, dice saludos, saludos, chicos, conectándome, ¿cómo van? Pues vamos muy bien, hermanita, regálanos tu like, compártelo y coméntanos, por favor, para que sigamos aquí. Dice, solo virtual, así es, Nabil, solo virtual será la marcha de este año. Y pues ni modo, y ni modo, y ni modo. Dice, yo también quería ir, nunca he estado en una marcha en Ciudad de México. Ay, se pone re padre, yo tampoco había ido hasta hace como unos 5 años, y desde que fui la primera vez, año con año iba, hasta que nos cayó la pandemia, y dije, ay, no, se ven esos grandes ovnis que la verdad. Yo ya dije, bueno, si nos dan permiso y podemos ir ahí un poquito, pues me voy a inventar un gran ovni, pero pues no, ya vimos que no. Dice, mi apoyo para que Dari y sus amigos estén en la edición virtual de la marcha 2021. Ay, hermanas, pues yo ya veo muy cercana la fecha y no nos han hablado. No nos han hablado, así que vamos viendo de lejos, hermanas, yo creo. Dari. Y saca la Pride, dice, jajaja, ja, ja, dice George. Mira, hermana, ¿qué dice aquí George Palomero, productora? Dice, aunque en Puerto Vallarta nunca existió el bichito, es como algo irónico, pero hacer responsables, LGBT responsables, se sabe. Dice, para andar en calzones, eso a diario. Mi cielo, mi cielo, le pongo. La pandemia se ha llevado muchos seres humanos, así es, ahí, Sí. hay que cuidarnos. Querido Dari, me debes la playera blanca con el arco iris bordado, me encanta. Uy, pues me voy a poner a hacer para ir a venderlas en algún momento al Pride, ya para cuando nos dejen salir, lo podamos vender ahí, hacer la gran venta. Mira, hermana Francisco Ramos, que dice, yo quería ir a la marcha para ver a la productora en hilo dental. Vamos viendo, no sé si quieras ver celulitis, pero vamos viendo. Miren, espérenme tantito, ahorita vengo, espérenme tantito, porque este era el ovni de la productora, espérenme. Ay, A no, no ver. a mí, no me puedo, no, ya me puse yo. Mientras, Ay, productora, hermana. yo les platico que Darío es muy de producirse de ovnis para la marcha, porque yo me acuerdo que vi algunos videos que grabó cuando empezó a venir, mucha entrevista, mucho ovni, mucho lucimiento. Entonces, pues vamos a ver cuando regresemos a las calles con qué nos sorprende. Sí, Hermana, queremos ver. aquí tengo cómo iba a ir tengo parte del OVNI de la productora, aquí lo tengo. ¿Quieren A ver, verlo? a ver. A ver. Que manden super chat para que vean parte del OVNI de la productora, porque aquí lo tengo en la mano. Y miren, en esta no, pero en la otra sí, ya me lo voy a pasar para la otra, pero aquí está parte del OVNI con el cual nos íbamos a ir nosotros tres a la marcha. Dice, yo nunca he asistido a una marcha, pero me encantaría ir. Dice aquí Quique, dice, pero los gays queremos salir a comernos la canasta básica como nos enseñó nuestra hermana Edgar Valladares. Hermana, que te comiste toda la canasta básica y más, dicen aquí. Dari, es chévere, muchas gracias, Bernardino. Pues sí, hermanas, es que es como el momento para expresarse a través de la ropa, y qué mejor tomar los colores del arco iris. A mí me encanta mucho, mucho, mucho. Pues crear en esos momentos y decir, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a vestir y cómo vamos a ir? Así que, dicen aquí, Jonathan, la más nocturna, dicen ustedes. Nosotras sí somos las más nocturnas. Okay, ¡Ay! acá sí, acá sí. Aquí todas las noches, hermanito. Ok, gracias, mi bello Dari, por la información de nuestra marcha LGBT. Ya hacen falta las marchas presenciales, sí, ya hacen falta. Yo me apunto desde ahora para comprártela, mira, dice aquí, hermanas. Manu, manda el super chat para ver si sí tienes para comprar los grandes outfits. Queremos ver. Dice, la chisma en unicornias, el chicle nunca pasará de Es moda. cliché, hermana. Ay, chicle. Y yo, es que lo estoy viendo en el chico.
Es que El chicle nunca pasará de moda, efectivamente. yo dije, no, nunca se sabe. chicle, ¿en qué boca dicen ustedes? Dice Dari, tipo Gloria, dice aquí. Oigan, ¿quieren ver cómo íbamos? Parte del ovni de la productora y mío, ya que no nos mandan superchat que se ven bien marras, hermanas, qué mala onda. Pero bueno, vean, aquí está parte del ovni de la productora y mío. Hermana, pero eso, si yo me iba a poner eso necesitaba lentejuela. Hermana, es que es parte del ovni. Entonces íbamos a ir así, hermana, y así de que cuida tu boca, hermana, cuida tu boca, y lo íbamos a ir repartiendo. Esto era parte de nuestro ovni, el hilo dental. Por eso sí íbamos. Ay, qué tin, tin, tiri, tin, 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 chiste de Y yo no se ríe de compromiso, véanlo. No, 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 es que sí me imaginé a ustedes repartiendo hilo dental. Jonathan Alexander se quedó así, mira, dice, el patrocinador oral, dice, porque orales, dice acá, dice, oral B, quedé, dice aquí Jonathan Alexander, yo también he comido chicles de menta y otros saberes y otras marcas, dice Andrés Zaragoza, Dari, para comediante, Dari para comediante. Tiembla, Manuna, tiembla. Bueno, ya vamos con la siguiente información. ¿Qué les parece? ¿Qué nos tienes, productora? Cuéntame, ¿tienes por ahí algo? Yo nada, yo nada, yo no La sé qué va productora solo porque nos tiene su guapa presencia esta noche, es todo. es que le iba a decir, hermana, nada más danos pie a la siguiente nota, la que tú quieras, la que tú decidas. Ok, la siguiente nota. Pues la siguiente nota les cuento. O sea, a mí, Aris me mandó una captura de pantalla y me dijo: ¿Cómo ves esto? ¿Crees que dure esto? ¿Esta pedida de mano, este matrimonio, crees que dure? ¿Por qué le gustan tanto a esta mujer los norteñitos? O sea, yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. Yo no sé por qué a mi querida Belinda le gusta andar con que si tu Lupillo Rivera, que si ahora Christian Nodal. No sé, yo no sé esta relación, yo no me la creo. No sé qué piensen ustedes. Hermanas, pues ahorita antes de opinar al respecto, que esta semana quedamos en shock, quedamos estupefactas porque se anunció el compromiso entre Belinda y Christian Nodal. Y no solo eso, grandes datos y grandes cifras, ¿verdad, Gio? Exactamente, hermana, pero bueno, cuando todos creíamos que pues que esta relación en algún momento iba a terminar, porque la verdad, desde que comenzó, no le veíamos mucho futuro, la mayoría, estoy hablando por una parte de la población, no digo que todos, pero de repente nos sorprenden con esto de que ya están comprometidos y no con un anillito de esos que venden en el centro, hermana, ¿no? Con un anillito de 3 millones de dólares que vienen siendo 60 millones de pesos. Oigan, ¿Cómo se quedaron? no, pues es que por eso está tan feliz, por eso no se le borra la sonrisa del rostro a mi Belinda, porque recordemos, y no es por quemarme a mi querida amiga que crecimos desde amigos por siempre juntos cuando formé parte del elenco, porque yo desde mi casa me sentía parte de ese gran elenco de esa bonita telenovela, pero híjole, ella mejor que Rubí, que Teresa juntas, porque ya sabemos que le ha exprimido la cartera a varias personitas, dice. Dice aquí Jairo, dice, pero Nodal ya está casado y vive con su pareja desde hace un buen, no crean nada de esto, dice aquí Yetro, ahorita platicamos de eso. Hermana, Dice Alberto es Pérez que que sí es un rumor que está muy fuerte. dice Alberto Pérez que te ves muy guapo, Gio. También dice Nabil, pues ella puede andar con quien quiera la chica, por eso del anillo de 3.5 millones de dólares no se la creo, ni un millón llegará. Ay, perdón. A ver, hermanas, lo que yo quiero decirles es que está bien cañón porque yo quisiera saber de dónde sacan tanto dinero para comprar ese anillo. Digo, o sea, sí puedes tener tu dinerito ahorrado, pero ya para gastar 3 millones de dólares, o sea, me imagino que Christian Nodal ha de haber ganado muchísimo para tener la posibilidad de comprar un anillo de esa cantidad. ¿O ustedes qué opinan?
Hermana, bueno, pues hay que decir, mira, Cristian Nodal sí es uno de los cantantes actualmente del regional mexicano más exitosos. Además, hay que recordar que también es cantautor, es decir, también él crea sus propias letras y escribe también para otras personas que cantan. Entonces, sí ha amasado una gran fortuna, pero bueno, y decir que cobra más de 1 millón de pesos por presentación. Entonces, bueno, digo, eso te habla de que sí está juntando una gran fortuna. Pero, hermana, déjame decirte algo. Hoy, Jorgito Carvajal nos trajo la gran exclusiva de que el anillo fue una simulación, de que el anillo fue un préstamo que le hicieron a Belinda por intercambio, porque ella ha sido imagen de la joyería Angel City en Los Ángeles desde 2015. Entonces, que para dar esta gran exclusiva, ellos solicitaron este intercambio con la joyería, que al final solo lo pudo usar para las fotos y se lo llevaron de regreso. ¿Cómo Ay, ven? pues qué perra, porque al menos yo para la foto, al menos ya lo tuvo unos segundos en su mano. Y yo creo que sí, es como más creíble, porque aparte estamos en medio de una pandemia, por mucho que él haya ganado una fortuna, también hay que recordar que también es una personita que apenas está como creándose un gran nombre y creo que esta relación le ha dado mucha proyección a Cristian Nodal, que a lo mejor en el regional mexicano siempre ha sido muy exitoso y que luego. Por eso cobra lo que cobra para sus presentaciones, pero en este momento no estamos trabajando, no estamos generando el mismo dinerito de antes. Entonces, yo creo que la inversión de un anillo de ese precio está un poco descabellado. Lo que sí también se comenta es que se cerró el restaurante a donde se pidió matrimonio, a donde le pidió Cristian Nodal matrimonio a Belinda, y que también tuvo una gran suma de varios miles de pesos, varios miles de pesos para cerrar ese establecimiento. Gio, ¿cuántos pesos fueron? Mira, hermana, yo no sé exactamente cuántos pesos pagó él. Lo que sí te puedo decir es que fueron muchos súpers con los que Lolita Cortés compraría mucha leche y compraría mucho, mucho bolillo y mucho frijol para seguir comiendo lo que a ella le gusta comer. Pero déjame decirte otro dato. Se dice que también hace unos meses Nodal ya le había regalado a Belinda una casa de 20 millones de pesos. Entonces, por eso la gente empezó a especular que no creía que también le haya regalado ese anillo, porque entonces ya estaría invirtiendo demasiado dinero en Belinda y en la relación. ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que, a ver, que quiero escuchar a la productora, pero antes agradecerle a Manu San Luis que nos dio un super chat. Dice, como anticipo para mi playera, se agradece la buena vibra del diario y la chisma de hoy, Dari, Gio y Edgar. Besos, muchas gracias, Manu San Luis. Te queremos, te amamos aquí, mi amor. Pero, a ver, quiero escucharte, productora, porque te noto calladita. Es que, o sea, yo sí creo que tiene el dinero Cristian Nodal, honestamente sí lo creo. Recordemos que ha estado como coach en La Voz en TV Azteca, o sea, todos esos son ingresos que suman, ¿no? Y ahorita está como en un buen momento de su vida. Y también son como lujos que se dan. Yo lo que quiero preguntar es que el SAT debería de poner atención a estos grandes gastos, ¿no? Para ver si todo cuadra, si no luego nos va a pasar como Julián Álvarez o como Lupillo Rivera, que luego tenían grandes problemas con Hacienda, porque pues no se aclaraba sus fortunas. Oigan, ¿saben cuánto dinero gastó para cerrar el restaurante en donde estuvo, a donde le ¿Cuánto, cuánto? pagaron 25 mil euros, hermanas? Porque Solo fue en para Barcelona, ¿no? cerrar el restaurante en Barcelona que se llama Salvaje. El restaurante se llama Salvaje, que tiene 2.000 metros cuadrados, en donde se le pidió matrimonio a Belinda. Y gastaron 25 mil pesos para cerrarlo a la familia y a la pareja. Así que para que vean, hermanas. Ya ni el Canelo Álvarez compró un anillo de tal magnitud, dice Nabil Antonio. Es que dijeron, nosotros tenemos que pagar a la boda del Canelo, porque también ese hombre gastó harto, harto dinerito. Mucho, mucho dinero, hermana. Mira, Joss Palmeros dice, pero ellos no viven en México. Belinda está en España y hasta donde sé, Cristian está radicando en USA de siempre. Sí, bueno, estaba pasando una temporada Cristian con Belinda mientras ella grababa una serie en España. Mira, Nabil también nos decía que era el restaurante de comida. Mira, aquí dice, fue en un restaurante de comida española y pagó 20 mil euros. Ya aquí lo también. 25 mil.
25.000 euros, sí. Y también dice 600.000 pesos. O sea, ya nos hizo la conversión para que sepamos bien cuánto gastó en pesos mexicanos, hermana, y no Oigan, quedemos. ellos gastando en todo eso y ustedes no nos pueden mandar otro super chat. Ay, sí, hermano. Y nosotros juntando nuestros tlalecitos, nuestro dinerito ahí de a peso, hermana. Hermana, y rindiéndole cuentas al SAT por una playerita que nos compramos. ¿Y por qué no van con Cristian Nodal? A ver. Ándale, a nosotros nomás nos cae el depósito de 15 mil y ya nos traemos persiguiendo al SAT. No, hermanitas, no, 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 no. Más de 15 mil y ya ven que están detrás de una. ¿Qué por qué? ¿Qué onda? No, hermanas, todos coludos o todos rabones, pero híjole, yo la verdad es que esta relación, si pidieron el anillo y solamente fue para la foto, entonces eso me hace dudar muchas cosas, hermanas, porque estos niños viven del fake. Viven del fake. Esta relación, a mí en lo personal, lo hablo desde mi opinión personal, nunca me ha convencido del todo. Pero pues ya, ahí se los dejo. Lo tenía que decir. Me voy. Adiós, adiós. ¿A dónde se fue? Ya la Dicen regresamos, a aquí Pepe está. Antonio, Sin y a la problema. productora ni siquiera con Doña Pelos la llevan. Exactamente. ¿Nosotros qué vamos a andar consumiendo en el salvaje? No podemos ir ni a las memelas. Mira, dice, ve qué dice hermana Edgar. Yo se los pongo así, para que Mayeli Alonso pueda salir de pedo en Fast del avión. ¿Ustedes creen que Cristian no tiene money? Sí, sí lo tiene. Sí, lo tiene, dice. Todas las señoras queremos un nodal, dice aquí No, Saúl. no todas, no todas. Ah, yo sí, a mí sí me gusta. No Híjole, es mi bueno. tipo. Bueno, pues nos vamos con la siguiente po posición, ¿no? Mejor imagínense cuando termine la relación, alguno de los dos capitalizará en producciones musicales, dice aquí. Los dos, ambos, yo creo que capitalizarán en producciones musicales. Bueno, Belinda, quién sabe, porque ya olvidó su carrera desde hace mucho, hermanas. Nos vamos. Sí. Nos vamos con la siguiente posición entonces. Vamos a empezar a dar pistas. Esta escena muy candente forma parte de una serie que aborda todo el glamour del cine. A ver, a ver. También esta serie está en Netflix. Ay, me encanta, amo. Les voy a decir una cosa, esta serie a mí me gustó mucho. Me puso muy cachondo, no lo voy a negar. La Hey, neta. yo esta serie no la he visto, hermanas, porque ya saben que a mí luego no me da tiempo de andar viendo las cosas, pero como mis hermanas ya dijeron que esta serie se los mojó, yo la voy a ir a ver, la voy a ir a ver porque Sí. las grandes escenas sí las pude apreciar, esas sí no me las perdí, pero lo demás, la trama, no, no, no sé, no sé, yo no, no sé mucho. Ay, hermana, pero no fuera telenovela de Laura León o concurso de baile con Laura Bozzo, porque ahí estarías. Sí, porque hoy estaba viendo mujeres, el intro de Mujeres Engañadas. Mujeres engañadas, claro que sí. Sí. Oye, mira, dice Darío, Jorgito Carvajal es un periodista nato. Todas sus exclusivas son de verdad. Arriba en shock. Ay, sí, a mí me encanta. Productora 69. Hermanas, bienvenidos a Productora 69. Mi nombre es Jorgito Carvajal. Hermanas, hermanes, hermanas, bienvenidos todos. Amo, amo, amo. Mira, ya nos están poniendo Élite, dice Evio Jiménez. También está José Arquímedes que dice Hollywood. Pues ¿Será Post? Dice José Arquímedes. No. ¿Qué más nos pone? No veo Netflix. Oh. Mujeres Engañadas nunca la había visto. Las actuaciones, es sí lo tuyo, es gritar, estás dentro. Pues sí, era mucho grito, pero dicen aquí Sensei, no, hermanas, la gran serie es Gio. La gran serie que ocupa la posición número 7 en escenas candentes esta noche es efectivamente Hollywood.
Hollywood, que es una serie creada por Ryan Murphy, que nos ha dado otros grandes éxitos en series como, como Glee, como The Politician. Y bueno, en esta serie, que a mí también me encantó en lo personal, pudimos ver una escena muy candente en la que el personaje de George Cukor, que es un magnate de la industria fílmica en Hollywood, organiza una fiesta donde acuden grandes personalidades, pero ¿qué pasa? Que después de la medianoche llegan un gran número de trabajadores de la caricia, hermanas, y ¡pum! Lo que vemos es nada más y nada menos que pues una fiestecita donde todos contra todos y mucho cuerpo desnudo y mucha sabrosura. Yo creo que si no la han visto, pueden ir a verla y van a disfrutarla mucho. Mira, productora, a ver qué tienes que decir al respecto de la serie, porque en esta serie, pues, como dijo Gio, que está basada en puros actores aspirantes, en productores y en este mundo del glamour después de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí lo sé. Es lo único. Mira, que a mí la trama me valió queso. O sea, yo ni sé ni de qué trataba, no me interesó. Yo nada más vi los cuerpos desnudos, también una escena por ahí donde está como con el manager, ¿no? Y, o sea, está cachonda, de verdad. Y cuando quieran ir a cargar gasolina, ya saben a dónde ir. Sí, ¿qué tal esos trabajadores de la gasolinera, hermana? Yo sé que tú fantaseaste muchas noches con ellos. La neta, sí, no vamos a negarlo, con todos. que me ponga en la manguera, en donde quieran, dice, hola, muy buenas noches, hermanas, ¿de qué me perdí? Pues de la primera posición de este top y del chismecito de Adamari, de Belinda. Todo esto ya te lo perdiste, pero regrésale y velo desde el principio, cariño. Mira, dice, sale Jim Parsons, el de The Big Bang Theory, dice, pero en otra faceta, otra cosa, dice, aquí me gustan los cuerpazos desnudos aquí, mira, dice Andrés Aragón. A ver, hermana Gio, ¿qué dice? ¿Cómo se llama la serie de que habló Gio? Bueno, supongo que está preguntando sobre esta, se llama Hollywood y la puedes encontrar en Netflix. Para que la vayas a ver, hermana. Dice, yo tampoco tengo tele, todo en celular, pero en el celular también puedes ver Netflix, ¿eh, cariño? También lo puedes hacer. Aquí lo tengo yo, pero no lo veo. Ahí está bien. Ajá. Dice, ¿qué dice? A ver, hermana. Uno en esta serie esperaba ver a Darren Criss desnudo y nada es pasable. Ok, es que Darren Criss, bueno, nos tenía acostumbrado a interpretar personajes homosexuales en otras series y lo veíamos con poca ropa, como en el caso de la serie del asesinato, ¿se acuerdan? De Gianni Versace. Ajá. Bueno, acá no lo vimos en esta faceta, lo vemos en un personaje heterosexual, pero bueno, se agradece porque Darren Criss, maravilloso. Precioso. Sí. Ella bien, a mí en la de Gianni sí la vi, esta sí la vi. Y esa me dejó en shock, diría Jorgito Carvajal. Pero sí, sí quedé. Buenas noches a todos, acabo de llegar. Yo vi esa serie y me gustó mucho, dice Roger Rojas. Ay, Roger, manda tu super chat, apóyanos. ¿Ya vieron el baile de los 41? Ya la vimos. Ya la no vimos, me gustó, sí. A mí. ¿No te gustó, hermana? Nada, hermana. Ok, yo tengo que decir algo. Yo la vi, fui a verla al estreno. Tú también, hermana, ¿no? Fuiste a ver al estreno en cine. Bueno, yo creo que fui un par de días después que tú. Fue una serie de proyecciones especiales con invitados y demás. La vi en el cine y no sé si porque le tenía muchísimas ganas, porque es un episodio histórico que la verdad me mueve mucho y que ya he investigado y que he grabado cosas en torno a eso. La disfruté en el cine mucho. Me gustó ver a gente querida actuando en esa película, pero ahora que la veo en Netflix, sinceramente la pasé muy mal, me pareció muy lenta, me pareció que agregaron hacia el final, no agregaron escena, sino más bien que dejaron la escena tal cual se había grabado, la escena final, que te da otra sensación de final a la que vimos en el cine. Entonces, no sé, ya no me gustó, sinceramente. No he visto esa escena final porque a mí la verdad me gustó. Si yo le tuviera que poner una calificación, le ponía por todo lo visual y por todo lo que es la música, el audio y todo eso, un 10, o sea, un 10 completamente. Pero la trama a mí no me gustó tanto porque se basó en otras cosas que
O sea, se basó como más en otras cosas que en el mismo acontecimiento del baile de los 41 y me hubiera gustado Exactamente. cosas del baile, o sea, más cosas del baile, de cómo los detuvieron, de qué pasó con las personas que estaban ahí en el baile, de cómo los exhibieron. Todo eso era lo importante y se basó como en otra cosa que tienen que ir a ver para que no les hagamos un spoiler. A lo mejor hay personitas que no lo han visto y creo que por ahí no me gustó. Guapo Dari, hermosa productora y lindo Gio. ¿Quién es su amor platónico? Ese amor que aún tanto desean, pero nunca se dará la oportunidad. Ay, qué feo caso, como dice la Pamela Chu. Andrés Diosdado. Hasta Ay, ay, me iba a se ahogar. le atoró la almendra. A ti, Gio, ¿cuál es tu amor platónico? Híjole, por ejemplo, ahorita que hablamos de él, Darren Criss me parece guapísimo, me parece talentosísimo, es todo lo que yo desearía en una persona. Ay, a mí Miguel Ángel Silvestre, hermanita, pero pues lo vemos luego. Sí, Miguel Ángel Silvestre, yo creo que sería el tipo de hombre, así Yo sí consumo lo local, ¿ya se dieron cuenta? Sí, hermana. Se ve. Como Belinda. Ah, saludos, mi guapo Darío, dice aquí. Y a ver, dime, productora, échame. No, hermana, no, sí, creo que hay como diferentes, o sea, ay, no, es que no quiero sonar clasista ni culero, pero sí hay muchos códigos postales de diferencia. Ay, Dios mío, el baile de los 41, aburrida, dice, pero qué guapo está Emiliano Zurita, guapote, dice aquí. Dice aquí, me encantó el principio de la película, después se puso muy lenta. Sí, está muy lenta, es que duran, pues se hace muy tediosa. Dice, una preguntita, ¿usted me puede averiguar si acá en Colombia se va a hacer la marcha gay de acá? Ay, Robinson, pues yo, la verdad, ahorita déjame ver. Pregúntale a Siri, Darío, pregúntale a Siri, a ver qué te dice Siri. Siri, ¿habrá marcha? Espérate, es que no. ¿Cómo saco mi voz? Sí, ahí estoy como sonsa, espérenme tanto. Cuando no quiero, ahí se presenta la Siri, pero cuando quiero, no está. Miren, ay, no está la Siri. Ahorita le pregunto, ¿el baile de los 41 es recomendable? Dice Manu San Luis. Dice, ¿ya vieron en Netflix los chicos de la banda? Dice aquí Roger Rojas, pregunta con. ¿Tú ya lo viste, Gio? Yo no la he Sí, visto. yo ya la vi y la verdad también me parece una película muy lenta, pero demasiado lenta. Tuve la oportunidad de ver la puesta en escena que también hizo antes de la pandemia Horacio Villalobos acá en la Ciudad de México, que también me pareció demasiado lenta. No sé, creo que ya es una obra de teatro originalmente, hay que decirlo, pero creo que ya se está volviendo vieja. Creo que no ha aguantado el paso del tiempo. Y si queremos seguir hablando de esos temas, como fue la epidemia del VIH y del VIH-Sida, tendríamos que buscar nuevas fórmulas, porque en lo personal no las disfruté ni la obra ni la película. Pero bueno, tiene grandes actuaciones, eso hay que decirlo. Dice Said que ya vio como 5 veces la del baile de los 41. También dice aquí, productora, consumo local hecho en México. Y bueno, pues y preguntaban así de que creen que les faltó a la del baile de los 41. A mí, ritmo y rapidez, y que se enfocalizaran más en lo que había sido el baile, más allá de la otra situación, que tendrán que ir a ver la película, porque eso para mí fue lo que le faltó. Sí, totalmente. En estética, muy bien, pero es la anécdota. Creo que la guionista no apostó por la anécdota, sino le dio vueltas a la anécdota y lo que tenía que atacar no lo hizo. Esa es la sensación que a mí me deja. A mí también, a mí también. A ver, hermanita, ¿qué dice Este es para Gio. Desde hoy me pongo chinos y me hago la piel canela solo. Solo por Gio y echarle ganas la talento. Ok. Mira, dice, ¿saben qué? ¿Qué? Se ven Vean. especial. Dice, tiene 2 temporadas y tema actual y gays actuales, recomendable y habla de las relaciones actuales, 100%. ¿En dónde está el Gio mar? subió una historia de eso. Sí, es una serie que podemos encontrar en Netflix. Habla de una persona, un chico que tiene capacidades especiales y cómo se relaciona afectiva y sexualmente con otros hombres. Entonces, son episodios cortos, es muy digerible. Yo vi la primera temporada, me pareció magnífica. La segunda temporada no es tan buena, pero aún así vale mucho la pena verla. Búsquenla, búsquenla de verdad, se la echan rapidísimo.
Mira, aquí Roger Rojas dice, otra serie que me gustó fue Historias de San Francisco, recomendable. No la he visto, esta la empecé a ver y como que no me atrapó. Yo tampoco la he visto, pero bueno, hay que tomar en cuenta la recomendación. ¿Qué más nos dicen, productora? Nos dicen también por aquí, Ángel nos dice, a mí no me gusta la de los 41 porque fui a verla con un chavo que me enamoré y me bateó. Ay, bebé. ¿Qué Ay, te digo? ¿Qué te Ángel. digo? Bueno, todos tenemos anécdotas de ese tipo. Sí. Y hablando de series de temática, ¿qué opinan de Pose? ¿Qué opinas? Yo no la he visto. Pose me fascina, me fascina. Es una serie igual de Ryan Murphy, que justamente estábamos hablando de él, del creador de Hollywood, del creador de The Politician y de, bueno, de muchas más, de Glee. Me parece una muy buena serie, me parece que captura de una manera muy fiel la época que quiere capturar, que es la del inicio de la epidemia del VIH en Nueva York, todo el movimiento del Vogue, toda esta situación de los balls donde se reunía toda la comunidad, donde se hacía familia, donde luchaban juntos contra la discriminación. Me encanta. La primera temporada es muy buena, la segunda tiene un final desgarrador y ya está la tercera, hermana, ya está al aire. Yo la estoy viendo, tengo que confesarlo, en un link pirata porque no me voy a esperar hasta que Netflix la suba y la tercera también está muy buena. Tú ya nos debes varios links, ¿eh? Sí, la de la veneno no se ha llegado el link de la veneno. Es cierto, en este momento se los voy a mandar. Eso. Oye, ¿saben qué? A mí la de Pose sí me encantó la primera temporada, es la única que he visto, es la única que he podido ver, porque cuando vi que ya se había salido la segunda en Netflix, dije, ah, la voy a ver, pero no he tenido tiempo, porque aparte los episodios sí están largos, pero está increíble. O sea, a mí me encanta, me da mucha vida. Creo que toma lo mismo de los chicos de la banda, pero de otra manera, como dice Gio. O sea, interesante, divertido, refresca, refresca, refresca el tema. Pero pues bueno, vámonos con la siguiente posición. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermana? La siguiente posición es la posición número 6. La posición número 6. Esa posición número 6, hermanas, que a la productora, mi amiga la productora, la tiene, miren, hasta. Así, con los ojitos así. Te voy a explicar A por ver. qué, porque esa escena, ese chico me gusta desde que lo vi precisamente en Glee y dije, uy, este chico me gusta. Entonces ahí está mi dato, él participó en Glee. Exactamente, además es expareja de Zachary Quinto, que también es un actor que hemos visto en muchas producciones de temática LGBT, es un actor güero, de ojos muy bonitos, y esta serie la pudimos ver en HBO. Tiene 18 capítulos, hermanas, y 2 temporadas para que vayan Y una así. gran película, ¿no? Una gran película que fue al final porque ya no hubo una renovación de una tercera temporada y cerraron con una película. Tuvo nominaciones al premio GLAAD, como la mejor serie de comedia, dicen aquí, los datos duros del internet, de las cosas, hermana. Pero aquí no le están atinando, nadie nos dice cuál creen que es. No, porque pongan, A hermanita. ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién creen que está en la posición número 6? A ver, porque dice, mi serie temática LGBT favorita hasta ahora sigue siendo Queer as Fuck, dice Jonathan Tepez. Y aquí Jonathan Tepez dice, Looking, digan cuál es, dice Josh Palomeros, Looking. ¿Qué serie será? Dice Edgar Valladares, dice Ángel Santiago, Loki, 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 y pues así es, hermanas. La posición número 6 está ocupada por la serie Looking. Looking, exactamente, que Looking pretendía ser justamente, la mencionaban Queer as Folk, para las nuevas generaciones LGBT. Lamentablemente no tuvo la aceptación que se esperaba, a pesar de que yo la vi y me gustó mucho, y específicamente este actor, Jonathan Groff, que me encanta él, me encanta como actor, me encanta como persona, se aventó esta escena del acto.
muy bien hecha y la hizo con el, bueno, los personajes eran Patrick y Kevin, la hizo con este otro actor que se llama Russell Tovey, y en esta escena pudimos ver un acto donde pues hubo ahí cambios de roles, hubo versatilidad, hubo de todo, y me parece que es una de las escenas de acto como tal mejor hechas en las series de Estados Unidos. La productora, mira, están salivando, la productora está salivando, pero díganos, productora, ¿qué tiene que decir al respecto? Eso, que a mí me encantó, que a mí me parece que había unos momentos muy excitantes, otros, hay que decirlo, muy aburridos, pero me encantó, o sea, sí me gustó a esta serie de mis 25. Dice aquí, Dios por lo menos, que su opinión es que Kevin y Patrick, hoy y mañana y para siempre, eran el Sex and the City gay, pero le faltó la diversidad de los hombres LGBT. Mira, dice aquí. Okay. Qué hermosos se ven los chicos en la cama de Looking, dice Andrés Aragón. Sí. Pues hubo gran jalón de greñas, hubo gran cambio de rol, hubo grandes momentos que a todos nos hicieron estremecer en nuestras alcobas, y no nada más en nuestras alcobas, sino nuestra misma piel, hermanas. Estábamos así como de, sí, me antoja. Hermana, y además déjame decirte algo, hubo también una escena que es muy memorable de la preparación para llegar al acto, de esa preparación que muchas veces no se ve en las pantallas, y acá el personaje de Jonathan Groff precisamente nos mostraba cómo se tiene que preparar una persona para llegar limpiecito a ese momento. Ay, no me acuerdo, le voy a tener que volver a ver. La bonita lavativa, los grandes de Russell, dice aquí, uff, dice Dios Palomero, que quedó y permaneció con esos grandes duraznitos. Dice, ya vieron, ay, mira, nos están diciendo aquí Leopoldo, dice, ya vieron Halston con Ewan McGregor. Está muy bueno, dice aquí Leopoldo Pérez. Sí, 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 muy recomendable, búsquenla. De un diseñador que justamente en Nueva York empezó toda una revolución en cuanto a la moda Pret-a-Porter, que era esta moda que bueno, ya no era una marca exclusiva para gente muy pudiente, sino para ponerla al alcance de todos. Véanla, está muy buena. Oigan, vámonos con la quinta posición de este puesto, hermanas, porque esta quinta posición nos la va a presentar mi queridísima. ¡Tú, ay, es que no la quería presentar yo, porque el otro día dije el nombre de esta serie y lo dije mal, entonces pues, no quería. Pero en español tampoco se los voy a decir, porque si no darían con qué serie. ¿Ya se te olvidó? Ajá, no, sí, 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 no, ya me acordé, de eso sí me acuerdo, hermana. El inglés también ya la puedo pronunciar, pero mejor digan unas pistitas antes de que lo diga yo. Yo no le he visto. Bueno, pues esta serie es de mis favoritas en la vida. Yo les voy a decir algo. Esta serie va sobre leyes, va sobre abogados, va sobre casos en el sistema judicial, y yo les digo que es de mis favoritas porque creo que yo soy un abogado frustrado. Entonces, vimos una gran escena candente en esta serie, que miren, besototes a los dos que protagonizaron esta escena. A ver, más pistas. Pues que su primera emisión fue el 19 de septiembre del año 2005 y su última emisión fue el 31 de marzo del año 2014, para que le vayan echándole agua a los camotes y vayan midiéndole, tanteándole el agua al tinaco, y nos vayan poniendo aquí los nombres de las posibles series que ustedes creen que sean. La ley y el orden, dicen aquí. No, hermana, no, andas muy atrás. Esta es más reciente. A ver, otra pista, les voy a echar otra pista porque la productora no sabe ni de qué estamos hablando. Entonces yo les voy a decir que una actriz mexicana a quien vimos emerger de la televisión y sobre todo el cine de comedia mexicano tuvo un personaje de peso en esta serie. Ajá, también. Tuvo 9 temporadas. La primera, como ya les dije, comenzó en 2005 y la última, como ya les dije anteriormente, hermanitas, fue en el 2014. Pero no es caso cerrado con la doctora Polo, hermana. No es. También políticas, dice aquí. Casos de la vida real también nos dicen. Y ya mucha gente está poniendo el nombre de la gran serie
Dinos las, Darío, porque ya ves que yo no sé inglés. How to get away with murder. Uy, mira, Analgona también ya nos dio el gran título. How to get away with murder. Exactamente. Lo pronuncié bien, querido Gio. Lo pronunciaste muy bonito, lo pronunciaste mejor que Sofía Vergara. Entonces, tenemos justamente a How to Get Away with Murder en la posición número 5 en ese conteo de las escenas más candentes en las series de la televisión moderna. Y tenemos aquí nada más y nada menos que a estos dos personajes que son Connor y Oliver. Él es un estudiante de derecho y Oliver es un hacker, podríamos decirlo, y aquí vemos en su primer encuentro sexual. Yo, miren, nada más de ver esa fotografía, yo me estremezco, como dicen las señoras. No, es que yo también, hermana, yo ahorita que vi esta foto, nomás de ver la cara que tiene, nomás de ver la carita que tiene, se me antojó, yo dije, ay, ¿quién fuera uno de ellos? Dice, ahorita les vendo el audio con la... Con la pronunciación. Ok, mándame el audio, cariño, mándame el audio para que no lo diga mal, pero, ay, Connor, Connor, está re guapo, no, bueno, es que, ay, hermanitas, con esta foto sí, como dice Gio, te estremeces, te mojas, te secas y te vuelves a mojar, hermana, sí se antoja y nos regalaron grandes momentos y qué mejor que ahí estuvo nuestra queridísima Carlita Souza ahí en esta serie, Gio, porque yo la verdad es que sí la vi pedacitos, porque mi roomie, el Pepe, es bien fan de esta serie, pero yo ya sabes que no. yo soy muy de efímera, así me agarran un ratito y ya después... ya no, y luego otra vez le intento agarrar el hilo y otra vez ya me perdí y así, pero estos momentos no me los perdía, eran los bonitos momentos que no me podía perder. Y ahí estabas, sí, te imagino perfectamente. Y sí, justamente Pepe es muy muy fan de esta serie. También, ¿sabes quién? La Aiza Sansusi, la tía de México, también es muy fan de esta serie, porque luego de repente por ahí compartíamos opiniones en el Twister. Y bueno, para quien no la haya visto, véanla, sobre todo las primeras temporadas, que son muy buenas, están muy bien pensadas, por supuesto, las actuaciones muy bien dirigidas. Y bueno, ¿qué podemos decir de la gran protagonista, hermana? Esa protagonista, esa señora protagonista. ¿Te acuerdas de ella o no sabes? Hermana, dinos quién es la protagonista. Porque ya ahorita ya no me acuerdo. Yo me acuerdo de estos momentos, te digo que nada más yo en poquito, no, pero, o sea, sí recuerdo todos los personajes, pero no todo. Dice, yo vivo cerca de la casa donde fue el despacho de, ah, mira, que la Nalgona vive, llévanos, Viola Davis, ¿no? Era Viola Davis. Exactamente, Viola Davis. No sabía que Nalgona estaba cerca de esa casa. Yo quiero conocerla, muero por conocer esa casa. Que nos lleve, dice, Mira, dice Josh Palomenos, en esa escena Connor está con este actor Nico, que es súper hot, y después ya tiene escenas con Oliver, dice aquí Josh Palomenos. Mira, hasta se acuerda, claro que Jess dice que nos va a llevar, hermana, llévanos a esa casa, por favor. Y yo, ¿para ti sí es una de las series favoritas? ¿Una de tus series favoritas? Para mí sí, para mí de verdad que es de mis series favoritas, porque como ya lo dije, creo que yo pude haber estudiado leyes, me hubiera encantado, sobre todo, ¿sabes por qué? En el sistema de Estados Unidos o de otros países, aquí en México, a ver, dice Nalgona, ahora están hablando mi idioma, checa tu cel, Daddy, con la pronunciación. A ver, ahorita lo vamos a revisar. Pero te digo rápidamente, en México apenas se implementaron, o se están implementando, no sé, si alguien sabe esto, que me lo diga, los juicios orales. Pero me parece muy escénico toda esta situación de cómo los abogados van y defienden un caso, y eso me gustaría mucho hacerlo a mí. A ver, ahora sí vamos con la pronunciación. A ver, espérate, es que le puse la mano. Ay, Dios mío, ya me la cagué. Anuncia How to Get Away with Murder, serie producida por Shonda Rhimes y creada por Pete Novak. Okay, thank you so much, Nalgona. I'm so excited that hear you, beautiful voice. Gracias, Nalgona.
Muchas gracias, Dalgoncita preciosa. Dice, han visto, dice, Casa de las Flores, película, el 23 de junio en Netflix. Oh. A ver quién la ve, ahí me dice. Porque yo no estoy convidada a ver esa cosa, la verdad. Tú sí, yo. Yo no le tengo muchas ganas, sinceramente. Creo que no. Yo creo que la voy a terminar viendo, pero de que me guste, quién sabe. Dice, Darío, hay una película americana, ¿qué? Okay. Ah, espérate, es que está chiquito, está aquí, está chiquito. Delgadiño Viña dice, ay, no, es que me ponen estos nombres. Tío, ¿tú sabes pronunciar esto? Es que no estoy seguro de que ese sea el título. No me suena, pero vamos a buscar el dato. Dice aquí, y mira, dice, ni se hable del crossover con Scandal. Mira, pues sí, ay, Dios mío, mira, me tienen en la gran pronunciación del inglés, estoy aquí practicando mi inglés con mucha barrera. Dice, neta, no supero la forma de que Darío habla inglés, ojalá que nunca deje de hacerlo. ¡Ay, no! I want to speak a little bit. No, estoy bien. I want to speak more English because it's really important. Because when you are bilingual person, you have the open the doors. Así, que haga mi serie con la Nalgona, imagínate, la Nalgona hablando bien, bien fresa, así de que y yo así hablando, ay manita, how are you today? Dice, ¿por qué me emocioné? Yo soy muy fan, dice aquí, ay mi querida Nalgoncita, preciosa, te amamos, preciosa, muchas gracias por mandarnos tu superchat. Pero, bueno, pues, ¿qué les parece? Les recomiendo una peli argentina llamada El Rubio. Muy buena historia y escena super hot. La vamos a buscar, hermanas. Pero dice, vean Élite en Netflix, dice Nabil Antonio. Pues también nos regaló grandes escenas. Pero bueno, vamos a continuar con, ¿qué? Con una noticia. ¿Qué les parece? Gio, ¿tienes por ahí algo que nos tienes? Vamos a continuar con una chismecita. Y esta chismecita viene a comprobar que a veces el recalentado sabe más bueno, hermanas. Sabe más bueno el recalentado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Yo tengo que interrumpir un poquito porque... ¿Sí, sí, sí? Oh, sexy girl in a party with the... Nada más puedo decir eso. Big, big booty, what you got a big booty. Dice, take two. Sweetheart, dice aquí, take two, semilla take one. Es que Nalgona, para los que no la sigan, en su Instagram tenía, bueno, hizo su libro y lo presentó también en forma de video, y entonces hacía, semilla quinceañera take one, semilla quinceañera take two. Entonces yo la imitaba, pero a mí no me sale el inglés, pero le mandamos un beso a la semilla quinceañera, ya te queremos ver, porque ya viene a México esa gran señora. Y bueno, estábamos en la presentación de la siguiente nota. Estábamos, exacto, hermana, estábamos diciendo que a veces el recalentado sabe mejor, y quien vino a decirnos, a echarnos en cara que esta situación es efectivamente así, fue nada más y nada menos que Jennifer López, quien la hemos visto últimamente en este reencuentro que ha tenido con el actor Ben Affleck, de quien ya fue pareja hace algún tiempo, pero oficialmente, de acuerdo con una fuente que lo declaró a un medio importante de Estados Unidos, ya están saliendo, es decir, ya lo hablaron, ya no fue nada más una reconciliación en la camita, en la hamaca o donde quiera que haya sucedido el acto, ya ahora sí, lo que se viene, como se dice, lo que se viene es una relación entre ellos, y los hemos visto de vacaciones. Y ellos también, entre ellos también, se vienen. ¡Ah! Por supuesto, y bien sabroso, hermana, se ve, porque mira, los hemos visto de vacaciones en Montana, donde Ben Affleck tiene un chalet, y los hemos visto en Miami, donde Jennifer López tiene una casa, que es donde habita actualmente, y donde fueron capturadas estas fotografías, que yo lo único que puedo decir es que, mira, mientras Jennifer López está estirándose bajo el sol, vemos a Ben Affleck, que, hermana, yo creo que le sacó hasta lo que no podía sacarle, porque mira cómo lo dejó. Está
se ve que lo dejaron bien deslechadito al otro. Bien deslactosado, hermanas, deslactosado la palabra. Mientras Jennifer López, yo la veo muy hidratadita de su cara, yo la veo con el pelito también muy reluciente, lo cual nos dice que hubo acto y hubo buen acto. Entonces, pues mira, nuestra comadre está siendo feliz, lo cual nos da muchísimo gusto. Y como dato, ¿qué nos dice que realmente esto va en serio o pretende ser en serio? Que Ben Affleck ya porta en su mano el reloj que Jennifer López le regaló en 2002, hace casi 10 años, y él ya lo trae nuevamente. Quiere decir que esto ya va hacia adelante, va para una relación que ojalá los haga muy felices, porque se ve que en la cama sí hay mucha química, o no sé qué opinan ustedes. Mira, aparte de que a lo mejor ya haya mucha química en la cama, Gio, pues ya también, si hubo recalentado, se especula también al respecto que durante mucho, mucho tiempo ellos tuvieron encuentros. O sea, que no ha sido una relación que haya permanecido así a la gran distancia, que nosotros no sabíamos que tenían esos grandes encuentros, que se ha especulado mucho al respecto de que, pues por eso dejaron a Ben Affleck también, su esposa. Entonces, hay mucho, mucho, mucho que decir y mucho que destacar de esta relación, porque pues nuestra J-Lo hace 2 meses, o hace cuánto nos dijo, apenas 1 mes, 2 meses, ni siquiera creo que tiene los 2 meses que nos dijo que había terminado. Acá con lo dijimos. Con Alex Rodríguez, creo que tiene como 1 mes y medio, ¿no, Gio? Si no recuerdo. Sí, hace como unos 5 programas, y acá estábamos hablando justamente de este rompimiento con Alex Rodríguez, pero bueno, de inmediato la vimos que regresó a Ben Affleck, lo cual nos dice que, pues sí, pudo haber mantenido una relación todo ese tiempo con él, y si es así, pues mira, qué bueno, porque Alex Rodríguez le estaba pintando el cuerno bien y bonito, y qué bueno que las mujeres también ejerzan y vivan libremente su sexualidad. Y a mí, mira, un besote a esta reina que la está pasando muy bien en la cama. Dicen que le encanta que le den murciélago. ¿Qué es el murciélago, hermana? Ya quedé como tonta aquí, no sé qué sea. ¿Qué es el murciélago? Por su papel. No, no. Ay, pues ahorita que... Ay, por Batman, claro. Ah, que le dé el murciélago. Es que le puso una N. El gran murciélago. Yo también, dice, el mejor crossover Serena Quintanilla en el mundo de Batman. Dice aquí, hijo. Dice, mi J-Lo ni sudó, dice aquí también. Mi mejor, que dice, ay, ay, ay. Vemos si regresan, porque Ben quedó muy dolido con esa ruptura. Pues es que ellos ya se iban a casar cuando ellos rompieron, ya se iban a casar. De hecho, ella ya tenía el anillo de compromiso y todo, ¿no, Gio? Entonces, la verdad es que este hombre, yo creo que siempre quedó eclipsado por J-Lo. Y la verdad es que también, a lo mejor J-Lo lo estaba buscando a él. Y puede ser que a lo mejor y se entiendan mucho mejor en este segundo arranque. Ya pasó tiempo. Si es que se llevan chido, pues qué bueno. Mi J-Lo salió rápido de la crisis y ni crisis hubo. Dice, ya saliste y me atendí. ¿Qué? Y me atiendo porque de qué hay. ¿Qué? Aprendamos a J-Lo. Ah, ok. Porque de qué hay. Aprendamos a J-Lo. Es que le faltaban unas comitas y luego ya ven que yo estoy media ciega y disléxica, pero bueno, un besito a mi querido Josh Palomeros, que ha estado toda la transmisión aquí comentando con nosotros. Bueno, después de esto, productora, ¿qué opinas tú de esto, de este segundo calentamiento global? O sea, me da igual. Perdón, bueno. Es que no se me hace como una... Bueno, a mí él sí me gusta, pero yo creo que ya dio el viejazo. Y yo creo que, como vimos en esa gran foto, mi Jennifer, o sea, ya tiene toda la energía del mundo y se lo va a acabar. Bueno, ya se lo está acabando. Bien exprimido que lo dejó, hermana. Sí, se veía el hombre que no podía más, que necesitaba bedoyectas, o sea, no, ya no podía. A ver, que vino por lo último de vida que le quedaba al pobre Ben. Pero bueno, hermanas, vamos a seguir con esta transmisión y nos vamos con la posición número 4, ¿no? Vamos por la posición número 4, que esta posición número 4, Gio, danos una pista. Uy, en la posición número 4 tenemos una serie que habla... Ya se fue. Acabo de pasar una Lolita Ayala. Esta serie habla de gladiadores. Creo que ya con eso les voy a decir todo, pero de gladiadores. A ver, el gato no, hermana, duro. No, hermana, no es ese el cuatro.
El 4 no es esa, hermana. No, pero yo voy con mi gran dato, no te preocupes. Mi gran dato es que se estrenó la segunda temporada de esta serie. Me encanta cómo quedó mi Gio. Quedaste así. Que la segunda hermana, temporada es que, de esta serie. Es que yo hice el conteo y me equivoqué, perdón. Pero sí, no, olviden lo que les dije. A ver, productora, sigue. Se estrenó la segunda temporada de esta serie. La primera temporada a mí sí me tuvo como pensando, ¿no? Como, ¿quién habrá hecho esta fechoría, no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pex, no? Ya cuando vi la segunda temporada, como que a mí de manera personal dije, ¡ay, qué hueva! No, no sé, le perdí la magia, pero vimos excelentes cuerpos. Ya di muchas pistas. Aparte, la verdad es que vimos, o sea, la verdad es que yo hubiera preferido que hubieran esperado a estrenar la segunda temporada un poquito más de tiempo, porque su primer episodio fue emitido el 24 de marzo del 2021, o sea, este año. Mira, dice aquí Josh, que eres como los alumnos cuando les preguntas si entendieron algo a la expo y les contesta. Así contestas, dices tú, hermana. A veces. Así dices, Josh. Dice, me encanta la productora del Caballadores. ¿Qué opinas del amor? Pues, pobres almas en desgracia, dice aquí. Bueno. Estoy amargada. Les estaba diciendo que este año se estrenó y no pasó nada de tiempo. No pasó nada de tiempo y tras la segunda temporada. Sí, pero ¿sabes por qué, hermana? Porque está la producción actual está trabajando de esta manera, de que graban seguidas las temporadas y después ya las van distribuyendo. Pero en este caso la estrenaron demasiado pronto, estaba muy empalmada con la primera, y te voy a decir por qué. Porque qué bonita palabra, empalmado. Empalmado, que también se puede usar de otra manera, que luego platicamos. Pero porque la primera temporada tuvo tanto éxito que llegó a ser primer lugar en 45 países, entonces digamos que se engolosinaron con el éxito y por eso la sacaron de inmediato. Pero lo que no, lo que ellos como producción no, digamos, no pusieron atención es que al grabarla en dos partes, como que no pusieron atención al desenlace. O sea, hubo un muy buen planteamiento con un muy buen final intermedio, pero el desenlace no fue el mejor. Entonces, pues yo creo que ya les dimos todas las pistas. ¿Alguien está atinándole o no? No, nadie le atina. Manu San Luis nos mandó un superchat y nos pone, solo porque son geniales, muchas gracias. Tú también eres genial. Muchas, muchas gracias por apoyarnos, bebé. Muchas gracias. A todos los que están en el chat, mándenos más superchats y díganos qué película, qué serie, de qué estamos hablando. Y como dice Josh, se antoja empalmarse, se antoja. Se sabe. Apetece. Dice aquí, It, capítulo 1 y 2, dice aquí. No, no es película, hermana, es serie. Amo, mira, Josh dice, otra pista, me confundieron más. Mira, vale. Okay. Ay, ¿les diremos nombres de los que salen? No, no, no. Mejor, sale mucho hombre desnudo. Ándale. Y, bueno, lo que sí podemos decir es que está contada en dos tiempos. Por lo tanto, vemos a los personajes en su fase joven y en su fase madura. Con Botox. Hay mucho Botox, hermana. Mucho desfile de Botox, mucho desfile de, ¿qué más? De ácido hialurónico. De cirugía también, sí. De gran maquillaje, hermana, porque esa carita no se ve así tan bonita de rostro lavado. No. Mucho rostro con harto make-up, mucho make-up. Uno de los actores, hace tiempo se filtró su video donde estaba. Ustedes saben, ¿no? Sí. Tú sabes, Dari. Que estaba haciendo una chaquetita, ¿no? Para el recuerdo. Sí. Una chaquetita para el recuerdo, hermana. Dice, otra pista, me confundieron. ¿En qué piso? Dice aquí. Mira, seguro que no es sí, dice. No. La mala educación dice ahí. No, hermanas, es una serie. Botox, la reunión, dice aquí. Sex Education. Bueno. No, estaban muy jóvenes en Sex Education, ahí estaban jóvenes. Y Josh dice, Sara, ¿pero qué? ¿Cuál Sara? Dime. Sara Bustani, ¿todavía existe? Sara Bustani, todavía existe, hermana, todavía existe. Todavía sigue diseñando la gran Sara Bustani. Sí era diseñadora, ¿verdad? Sí, era diseñadora, pareja de Eugenio Derbez, y llevaba a presentar sus diseños a Hoy con Andrea Legarreta.
Desde mira, tiempos inmemorables. Sí, yo me acuerdo de eso. Dice, Espartaco, sangre y arena. No, hermana. Y ya hay alguien que le atinó. Josh, nuestro querido juez de fierro, dice, ¿quién mató a Sara? Así es. La posición número 4 está ubicada por ¿quién mató a Sara? ¡Ay! ¡Ay, hermana! ¿Pusiste esas fotos? Y sí, sin... digamos que me falta ponerle un pedacito de algo. No, esperen, esperen. Y sin sensación. ¿Quién vio, vio? ¿Quién vio? ¡Ay, no! Que no nos vaya a quedar. Lo bueno es que no se veía nada, hermana. Todo fue de atrás. No. Todo fue de atrás. No, hermana, todo fue muy, muy artístico, muy justificado. Pero bueno, mientras nos llega la imagen con la que queremos ilustrar, mira, Jethro también nos dice quién mató a Sara. Sí, es quién mató a Sara en esta, bueno, tiene 2 temporadas en Netflix, ahí la pueden ver, número 1 en más de 45 países. Y en una de las escenas más candentes de esta serie, vemos a el personaje, ahí lo estamos viendo, el personaje de Polo Morín, quien participa en... pues en un acto de 3 hermanas, lo vemos ahí con el personaje de Alex, que es su amor platónico, y con la novia de Alex, y bueno, pues mira, mi Polo Morín, que por ahí dicen que es el nuevo Marta Gareda del cine y la televisión mexicana, porque mira, le está gustando mucho enseñar el durazno. Pues es que lo tiene muy bonito, yo también si lo tuviera como él lo enseñaría cada rato, hermana. Me gusta mucho que no pudimos observar esos grandes filtros de Instagram en esta serie, pero sí vimos mucho Botox porque de pronto nuestros actores sí se quedaban así con unas expresiones de ¿pero qué pasó? ¿Pero va? Así estaban toda la serie estaban así. Todas las series estuvieron así. ¿A poco no, Gio? Y con la boca, hermana, ya bien estirada también, así de que ya no tenían mucha expresión, pero hay que decir, el personaje de Polo Morín, que es el personaje joven, el personaje de Chema, lo interpreta en su fase adulta Eugenio Siller, que es a quien le vimos una carita, yo no sé qué opina mi hermana Darío, pero una carita muy intervenida. Mande, soy Natu, diría por ahí mi amiga Damián Cervantes. Soy Natu. Natu, ay no, ya, este hombre sí está ya muy intervenido por el bisturí, por no sé qué se haya hecho en la carita, y después de no verlo tanto en la pantalla chica, porque pues recordemos que él también se hizo muy famoso en la pantalla chica de, dice, censuradas, pero recordemos que nuestro Eugenio Siller se hizo famoso por las grandes telenovelas, ¿no? Y también lo vimos en grandes telenovelas en Telemundo, pero pues eso ya no lo vemos nosotros en México, entonces... Ahora el paso del tiempo, después de verlo en esta serie, que pues ahora teníamos la posibilidad de estar más al pendiente de él, híjole, dije, ¿pero quién es? ¿Quién es? Yo ya no me acuerdo de él. Y quedamos. Hermana, hay que decir, cuerpazo, eso, nadie, o sea, no tiene, él no conoce lo que es la grasa corporal. O sea, no tiene ni un gramo de grasa en su cuerpo, totalmente definido, pero esa carita, sí, un tanto inexpresiva. O sea, sí, ya, yo no sé si se operó, yo no sé si se inyectó, pero era un chavo muy guapo, entonces, no sé, como que yo lo veo raro, no me parece atractivo, no sé ustedes. No, yo creo que eso no es el paso de la edad. Nadie envejece tan culero tan rápido. La neta es que sí, no, hay que decir las cosas. Neta que si dicen que es la edad, no. Nadie envejece tan culero tan rápido porque él era muy guapo. O sea, yo lo recuerdo en Bailando por Algo o Cantando por Algo, en alguno de esos programas de Televisa, y grandes pompas, gran cuerpazo, y no era feo. Y la verdad ya es que sí, está fea. Ya me están haciendo memes con mi rostro, vean nada más. Ya me están haciendo memes con mi rostro. Dice, mira, ve. Quedé. Amo. Dice Eugenio Siller, después de cuánto tiempo que desapareció. Es que desapareció en las pantallas de México, hermana Jonathan. Pero parecía más Montserrat Oliver, dice aquí los primeros. Y es que eso fue. O sea, como que lo vimos, no lo vimos tanto tiempo y luego lo vimos tan cambiado de su rostrito. Pero bueno, mira, bendición, porque ese hombre no come, yo creo que no come carbohidratos en la vida. Qué mal, porque es así, porque miren. Los carbohidratos son lo de hoy. ¡Ah, no es cierto! El cachetito, hermana, es que hace falta, ¿no? O sea, ¿quieres agarrarle a algo a la persona? Ajá, tienes razón, querido Gio. Así voy a estar después.
Dice Edgar que cada que le hago esa cara, dice Edgar que no, que cuando le hago esa cara, si así quedo, se retira. Sí, cuando veamos esta A gran ver. noche de chisma con esa que está a tres inyecciones de ácido hialurónico de eso, yo me voy. No me he inyectado nada, pendejo. ¿Cómo van a decir que me inyecté? No, 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 hermanitas. A ver, yo A ver, intentaré. productora, pero yo quiero ver también tu carita operada. Vamos a poner carita operada. Pero es que no puedo, a ver. Le voy a decir No así, puedo. mira, así le voy a decir, le voy a agradecer a Josué Santos con la carita operada, así de que. Josué, estoy muy feliz, muy emocionada, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Gracias por tu super sticker, gracias por tu super sticker. Eres fantástico. Yo no puedo hacer eso porque yo sí tengo grasa. Entonces, como que no cabe entre mis dientes la grasa. Pero no. Oigan, aparte también sale nuestro Luis Roberto Guzmán, hay que recordar que también sale ese. Uy, Y él sí, sí cómo sigue guapo. olvidarlo. Ay, sí. Belleza, salud, diría Pepe, la tía Pepe, dicen aquí. Y mira, no ocupamos el filtro. No sean así, ya mejor me voy, ya me. Mandó Ay. super sticker, quería un Oh. saludo bonito y tú le haces esa cara. Ah, ay, bebé, te mandamos un beso, un abrazo y te queremos mucho, mucho. Gracias por apoyarnos. Bueno, pues. Capaz iba a grabar su pantalla, ya con eso yo tampoco hubiera grabado nada. Dice que recomienda el doctor donde me inyecté, no, que no me he inyectado nada, que no me he inyectado nada. ¿Quiénes son las grandiosas? Dice, operadísima. Las grandiosas. Yo creo que yo sería dulce porque estoy espaldona. Ay, hija de tu madre. Vamos a la siguiente posición, por favor, la posición número 3 de este top para antes de entrar a las tres casillas más importantes que seguramente a ustedes van a disfrutar mucho y se van a deleitar. La posición número 3, ¿quién va a empezar? ¿Quién va a empezar con su pista? Pues yo, porque yo ya la regué, hermana. Yo ya había dado la pista, les adelanté que era una serie. Antes de que pasara la Lolita Ayala, les dije o intenté decirles que es una serie sobre gladiadores. Ay, ¿Qué tal? A ver, ¿qué yo más? les voy a decir que ahí sale uno de los hombres que más me gustan en el mundo. Que más me han gustado en el mundo. Ahí en esa gran serie. Ok. Yo les voy a decir que hay una escena donde está una chica viéndolos a todos desnudos y nos encontramos con un gran trozo de chorizo. A ver, yo también. Ya Sí, me dio hambre, hermana. perdón. Danos Oh, otro. justamente lo que dice la productora, mucho actor desnudo y mucho actor con prostético, porque esos tamaños no eran reales. Lamento Ah, decepcionarlos, pero muchos no eran reales. ay, no, entonces ya no es mi. Dice Ya me Darío pasaron una Méndez. chinga. Mira, ya, Darío es Lucía Méndez, yo, María Conchita Alonso, la productora sería Rocío Van Kelsas. La menos talentosa, no. Que Ay, no, ¿qué no. te pasa? Rocío Van Kelsas tiene una super voz. Yo No, preferiría. Yo tenía. preferiría ser Rocío Van Kelsas, hermanita, ¿eh? Porque, bueno, si quieres te cambio para que seas tú la Pero sería inigualable. ridículo, hermana. Tú sí quedas porque estás flaca. Yo sí me queda el cuerpo de mi Rocío Van No, Kelsas, pero pero. yo quiero ser Rocío porque quiero cantar la de luna mágica. Pero canta la gritada. Tú dale a volver junto a mí. Dile al oído que necesito tenerlo junto a mí. Echo de menos su calor y su cariño. No, esa es una mezcla entre Laura León y Yuri. A mí no me mientas. Bueno, No. esto no es cantando por un sueño ni nada por el estilo, pero ya sí. Próximamente, cantando por un sueño. Acá, cantando por un sueño, cantando por un superchat. Cantando y bailando por un superchat. Dice José Arquímedes que ya nos está poniendo el nombre de la serie, no de la canción, de la serie. Manu San Es Luis que mira, hay también. muchos. 300, no, 300 era una película, hermana. Así es, Spartacus. Spartacus es la serie de la que estábamos hablando yo, pero ¿qué nos tienes que decir de esas escenas icónicas con que ahora ya A no? ver, échame la fotografía, mira nada más, mira nada más. Si la foto está así, no quiero hablarles de la escena que se aventaron estos dos actores en esta gran serie que es Spartacus, donde vimos a el personaje de
que se llama Barca y su amante Autus, tener pues esta gran relación que estamos viendo en pantalla. Como les comentaba, es una serie que va sobre gladiadores en el antiguo Roma y donde vimos mucho desnudo, o sea, vimos ahí al aire mucho miembro, aunque tenía que decirles, perdón productora, pero esos tamaños no eran reales. Ay, yo sí he visto uno que otro así, ¿eh? No, pues sí, pero los de la serie no son reales. Ya quedamos, permanecimos. ¡Qué mal! Oye, ¿qué? A mí me gusta el güerillo. Ay, este siempre me gustó. Andy. Sus ojos. Ay, sí, es que Andy es uno de los hombres que más me gustan. Pero bueno, hermanas, la Rocío Banquel, dicen aquí, Rocío Banquel cantó también Prisionera de tu Amor, pero esa no me la sé, hermana. Esa no me la sé. Dice, bravo por ese canto de Yolette, dicen acá. Dice, en esta serie salen muchos desnudos frontales, y sí, y se antojaban, pero ahora ya yo nos vino a tumbar. A romper el corazón. Cuando los griegos y los romanos eran más divertidos hasta que llegaron los aburridos cristianos. Yo quiero que Gio pida una disculpa. Imagínense cuántas, perdón la palabra, cuántas pajas acabas de echar a la basura diciendo que no era cierto lo que veíamos. Y no hablo, hermana, de las niñas, hablo de las de Darío, o sea, y los del chat. Yo quiero hacer una pregunta al chat. ¿Quién le dedicó alguna a estas escenas? Porque ya Gio nos rompió el corazón. No, hermana, yo, mira, en mi defensa tengo que decir que dije, no todos, algunos que cumplían con los estándares, porque hay que decir que esta serie era muy falocentrista. Muy falocentrista, y quienes cumplían con los estándares de tamaño y grosor salían al natural, pero había algunos que se les tenía que intervenir y les ponían su prótesis. No voy a decir quiénes y quiénes, porque no sé la verdad, pero sí se escribió mucho sobre esto, que es un truco que se utiliza en el cine y en la televisión. Muchos de los desnudos que vemos no son reales, hermana, y lamento partirte el corazón, pero es una convención, es una fantasía en la que tú como público y espectador entras y nosotros como intérpretes. Entonces, finalmente es vivir la fantasía del momento. Mira, aquí dicen en The Tudors, hola, a Henry Cavill desnudo lo vieron. Sí, es que también esa es una de mis películas. Esa era la película, ¿no, Gio? Esa no la vi. Es serie. Esa yo también la vi. Esa también la vi porque sí me gusta. ¿Te acuerdas de esa gran escena donde estaba el otro así haciéndose una, ya sabes qué, y el otro con así esperándolos? Así como todas ahorita en esta pandemia, esperándolos. Pues seguíamos esperándolos, hermanas, seguimos esperándolos. Hasta la productora se puso roja nomás de recordar aquel bonito momento. Dice Darío, el martes hubo un video cantando Luna Mágica de mi Rocío Banquels. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? Dinos, ¿a dónde? Vaya, dice Gio, el casting que hiciste fue para Spartacus, ¿verdad? Dicen aquí, dice José Arquí. Gio, pregunta, hablando de eso, o sea, ¿tú sí saldrías en así, sin pedo desnudo? ¿Tú que eres actriz? No sé, hermana, sí tendría que pensarle muy bien. O sea, hice un desnudo, pero no un desnudo frontal, lo hice en teatro, y bueno, se me veía el durazno y no tenía problema con eso, pero el hacer un desnudo frontal, no sé, o sea, sí, suena bien cliché, pero sí depende siempre del proyecto, porque no te vas a aventar a mostrarte tal cual si no vale la pena. Mira, dice aquí. Y hablo económicamente también. Sí, también. Claro, hermana, que valga la pena. Josh Palomeros dice, hablando de aburridos cristianos, un conocido lugar privado VIP estuvo Eduardo Verástegui con mucho cliente viviendo la fantasía, dice Josh Palomeros. Ay, Dios mío, hermana. Uh-huh. Un día te vamos a invitar para que nos enseñes, para que nos platiques, dice, y lo prestes. ¿Qué? Y lo presentas en la noche, dices. O sea, te va a mandar el video, quiere que lo presentes aquí en YouTube. Oh, ok. Ah, ok, me parece bien, dice. Ok, me parece bien. ¡Ay! ¡A Bailey! ¡Bienvenido, Bailey! ¡Un aplauso para Bailey! ¡Bienvenido a este de chisma! Oigan, hermanas, Gio, tenemos otra información antes de seguirnos para las posiciones más fuertes de este top, ¿no? Entonces hay que platicar y comentar de eso rápidamente. Tenemos otra información, hermana, que me da sinceramente un poco o un mucho de pena ajena. Resulta que Sergio Mayer Mori, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, es
es un niño que tengo que decirles que yo lo conocí en persona en un bar que se llama Baby, aquí en la Ciudad de México, que en paz descanse, porque no sabemos si va a regresar, pero por ahí andaba. Andaba con su pose infinita, y bueno, ahora que está saliendo mucha información al respecto de él, porque está protagonizando la nueva versión que se está haciendo para Netflix de Rebelde, dio un comentario muy desafortunado. Él hizo un live en Instagram donde dijo que él estaba interpretando las canciones de RBD, pero que en realidad las odiaba, que nunca las escuchó porque simplemente no le gustaba. Ante esto, por supuesto, todos los fans de RBD, que somos muchos en todo el mundo, empezaron a manifestarse en contra de este actor. Yo nunca lo he visto actuar, espero que sea talentoso, pero empezaron a exigir su salida de este proyecto justamente porque estaba hablando mal de algo que le estaba dando de comer. Entonces, incluso Cristian Chávez, que es uno de los integrantes originales de RBD, dijo que qué lástima que estaba hablando mal de un proyecto que era tan amado por ellos y por el público. Aquí estamos viendo justamente la imagen actual de Sergio Mayer Mori y a Cristian Chávez, quienes, bueno, intercambiaron estos puntos de vista. Ahora, él no le quedó... ¿Por qué le dan trabajo a ese tipo de personas? A eso iba, hermana, porque a él no le quedó de otra más que ser obligado por la producción a salir a pedir una disculpa, a decir que tuvo una actitud muy altanera, que se disculpaba tanto con la agrupación como con los fans, y que bueno, que esperaba que este proyecto le gustara al público. Yo lo único que te voy a decir, hermana, es que dentro de la producción, y esto es porque tengo fuentes cercanas en esa producción, han dicho que el niño tiene la peor actitud y que incluso él ha llegado a decir que es el único famoso dentro del elenco, y que si este proyecto tiene éxito es gracias a él, gracias a que él está posicionado en el público, lo cual yo no sé de dónde saca él esa fantasía, porque no es así. ¿Ustedes qué opinan de esto? Hueva, nefasto, no sé, o sea, ¿qué talento tiene? Yo no lo he visto actuar. Vi que intentó ser cantante, ¿no? Por ahí, en algunas cosas. O sea, no tiene claro lo que va a hacer de su vida, pero lo único que nos queda claro es que es un patán. Exacto. Vamos con la siguiente nota y un beso y un abrazo a Josué Santos, que nos regaló $1 en un super chat. Muchas gracias, Josué, por estar aquí con nosotros y por apoyarnos, y a todos los que están apoyándonos con su like, compartiendo la transmisión y pues estando aquí hablando con nosotros, pues les agradecemos. Dice, pues miren, lo único que les voy a decir respecto a esto es que la verdad es lo malo de educar mal a las personas, de no tener los pies en la tierra, de tener a un padre que es políticamente correcto y a una madre que también le pasa lo mismo que al hijo en bastante. ¿Políticamente correcto? ¿Estás diciendo que Sergio Mayer es políticamente correcto? Supuestamente, por eso le hice así a la... No. Ese es el gran error. Que por esto así le hice los manos. Gran error es que a esta gente se le sigan dando oportunidades. Ay, sí. O sea, el gran error con Sergio Mayer es que, bueno, ¿qué es? ¿Qué puesto tiene este señor? Sergio Mayer Mori, el papá es Sergio Mayer, papá es diputado. No. Sí, hermana, pero déjame decirte algo. Yo, de verdad, o sea, de ellos tres, creo que Sergio Mayer, papá, y mira que te lo digo, incluso yo en ningún momento creí en él como político, como no creo en muchos políticos y específicamente en actores y deportistas que se meten a la política. Pero déjame decirte que si analizas los resultados, Sergio Mayer es de los políticos más activos actualmente, y que él como al frente de la dirección, de la Comisión de Cultura, ha peleado por más causas que muchas personas que han estado ahí y más preparadas que él. Entonces, eso se lo reconozco. No digo que sea el mejor en lo que hace, no digo que tenga una carrera impresionante, pero de Sergio, de Bárbara y de Sergio Junior, creo que Sergio Mayer ahorita es el más coherente, por así decirlo, en lo que él está haciendo. Y bueno, dicen aquí que si estamos en el live en YouTube también, Carlitos Magno, vente para acá. Carlitos,
porque no estás en un Noche de Prendas, ya vimos, vamos anotando el nombre, vamos anotando el nombre. Pero bueno, ya no hay que dedicarle más tiempo a este hombre, de verdad es que es una lástima, una pena que le den las oportunidades a personas que no se lo merecen. Hay muchas personas que tienen muchísimo más talento y que seguramente están mejor posicionadas y con una imagen más limpia que este tipo de personas nefastas, que lo único que deberían de hacer es irse a su casa, taparles la boquita y ir mandarlos a dormir, porque ya están debrayando, están muy mal de su cabecita, porque se sienten cosas que no son. Así que Sergio Mayer Mori, bye contigo, la verdad. A mí no ya me... sabemos que Sergio Mayer Mori nunca va a estar en este bonito canal. Pues sí, y tampoco lo deseamos, tampoco lo deseamos, por mamón. Pero bueno, vámonos con la siguiente nota, Gio. Un beso, Jorge. Metan a Kuno. Que metan a Kuno, dicen aquí. Que metan a Kuno a la serie de Rebelde. Ah, ok. Joss Palmeros dice que atienda a su hija. Pues sí, ha sido mucho más conocido por el escándalo que tiene con su ex y con la hija que realmente por tener una carrera artística. Pero bueno, vamos viendo. Qué bueno que lo regañaron al menos en esa producción. Pero hermana, la siguiente nota la tienes tú, déjame decirte. La siguiente nota, espérame tantito, la voy a ver. No te acuerdas. Lo que mandé, sí me acuerdo, pero es que ya, es que como que se me fueron las cabras, hermanas. Se me fueron las grandes cabras. La siguiente nota, ¿cuál es? Mira, está sufriendo. Sí, estoy. Pero yo te voy a dar una. Ya sé. A ver. ¿Se acuerdan de ese reality show? ¿Se acuerdan de ese reality show que todos vimos? El primer reality show en México, el del ojito, el que nos hacía así de que, ¿en dónde estás? Así como que le hacía el ojito. Pues la ex participante de la primera generación de Big Brother, Azalea, la negra, como le decían en el reality show, fue arrestada por los policías debido a que presuntamente, adivinen qué, fue a cobrar un cheque robado a un banco. ¿Cómo se quedaron, hermanas? Y aparte ahí no paró la cosa. Fue detenida, fue llevada por los oficiales a... Oye, ¿me estoy trabando, hermanas? ¿No? Ah, ok. Ah, bueno, pues que la detuvieron, se la llevaron, la tuvieron ahí en investigación y ella dice que está absuelta, que ella dice que no, que ya la absolvieron, que ya le dijeron que gracias y adiós, que por participar... Pero no, hay mucha cosa turbia, ya saben, fue al mismísimo programa a donde quieren limpiar las carreras de todo mundo, ya no le voy a llamar ventaneando, le vamos a llamar lavadereando, porque ahí todo mundo quiere lavar su imagen, nada más van a que les pregunten lo que ellos quieren. También Jorgito Carvajal mencionó, mi queridísimo Jorgito Carvajal en su programa mencionó que Azalea iba a ser trasladada al reclusorio y entonces ahí ya iba a ser imposible que se le pudiera o se le permitiera la libertad condicional que ahora tiene, porque no fue a contestar nada ahí aventaneando, nada más le fueron nada más literal le hicieron preguntas que le favorecían o que, ay no, pobrecita de ti, Dios mío, ya sabemos que ahí lloran cuando entrevistan, se ponen en los zapatos de la persona y le dicen, ay no, te quiero abrazar, ven, por favor, estás muy mal, pobrecita, ¿cómo que te pasó? Y eso fue lo que ocurrió, pero, ¿qué opinas yo? ¿Qué opinas con lo que sucedió con ay, él? Hermana, mira, pues yo solo te puedo decir que claramente ahí hubo palancas, o sea, que empezó a circular mucho este rumor en las redes sociales, que no era común que una persona saliera tan rápido, que fuera absuelta de esto, de lo que se le estaba acusando. Entonces, claramente hay palancas, y ya habíamos visto su actitud prepotente. Recordemos que también se la había llamado Lady Polanco, porque también hubo un incidente, bueno, donde también utilizó las palancas, porque ella está relacionada con el gobierno, no recuerdo exactamente, pero el gobierno del Estado de México, que incluso tiene un cargo público el cual solamente cobra el sueldo, pero no lo ejerce. Entonces, pues hay palanca, definitivamente hay palanca. Creo que, hermana, si no me equivoco, eran 300 mil pesos lo que pretendía cobrar. 350 mil pesos, una cantidad muy, muy grande como para que una persona vaya al banco y la quiera sacar. Y aparte lo pidió, ¿sabes cómo lo pidió, hermana? No dijo, ella no quiero mis billetes de 1,000, ella dijo, yo quiero el billete de 20.
Yo quiero mis billetes de a 20, quiero mis billetes de a 50, quiero la mitad de billetes de a 20 y luego la mitad de billetes de a 50. Ahí ya fue cuando la agarraron. Cuando pues, dijo, esta señora, porque quiere tanto dinero y así tan en efectivo. Dice, hola preciosos, un saludo especial desde Costa Rica, se les quiere mucho, gracias por esos chismes que nos entretienen. Azalia es inocente, todo el mundo se escondió, esto salió en Chisme No Like y todo es real, dice Big Brother, y los, ¿qué? Y los cheques falsos, dice aquí Jonathan. También está Josh, dice, las fotos, los reporteros, las narrativas de imagen y Milenio, no demostraron nada, se escondió la abogada acusadora y pues Azalia es inocente hasta la fecha. Dice aquí también que, hola preciosos, un saludo especial desde Costa Rica, a esto ya lo habíamos leído, y he visto mucho, he visto últimamente a Danilo Cabrera, dice aquí. Andrés Aragón, ¿cómo lo has visto? ¿En dónde? ¿Dónde? Cuéntanos. Pero, pues sí, hermana. Pues sí, o sea, como lo mencionan, es inocente porque no se le ha comprobado nada, pero simplemente lo que estamos cuestionando es el sistema de justicia en México, que una persona común como nosotros, si caemos porque se nos acusa de algo, bueno, no salimos liberados tan de inmediato, y ella la verdad es que tiene palancas, eso hay que decirlo. Entonces, sí, es inocente porque no se lo ha comprobado nada, pero bueno, pues ahí puede haber algo oscuro. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinas, productora? Ya, mira, la productora ya tiene carita de, ay, no, este caso está muy triste, dice. Es que... A mí me caía muy bien Azalia en Big Brother, o sea, a mí me caía muy, muy bien, pero cuando no tienes talento, lo único que tienes que hacer son chismes. Sí, pues Lady Polanco, ya la vimos como Lady Polanco, a esta querida ex participante de Big Brother, pero miren, ojalá por bien suyo, que sea inocente y que se le absuelva de todo cargo por bien suyo. Y pues ya, nosotros tendremos que ver qué dicen las autoridades y qué va pasando con este caso. Pero vámonos con otra rapidita, Gio. Vámonos con otra rapidita antes de estas dos grandes posiciones de este top. Con una rapidita. ¿Qué te parece? Vámonos con una rapidita, porque esta noche también tenemos las rapiditas de la comunidad LGBT. Y vamos a empezar con la primera, que es Elliot Page. A ver, productora, suéltanos la fotografía, porque justamente la nota, la chismecita va de esto. Vimos que Elliot publicó en sus redes sociales esta fotografía donde lo vemos con un traje de baño, lo vemos muy feliz y que tituló el primer bañador de trans bebé. Es decir, lo vemos pues ya en este proceso de transición, porque recordemos que recientemente se asumió como un hombre trans y lo vemos ya en este proceso claramente, lo vemos feliz, lo vemos que también ha recibido mucho apoyo de la gente, específicamente de su público. Y bueno, pues no sé ustedes, pero a mí me da muchísimo gusto verlo con esa sonrisota, mi Elliot. Ay, sí, a mí me encanta que ya se vea feliz, que se vea contento, que esté viviendo realmente lo que él quería vivir. Y es una felicidad que esté lográndolo. Y pues nada, aplaudirle que se haya mostrado así también para todo el mundo, porque abrió pues la posibilidad a que muchísimas más personas se identifiquen con él y también lo hagan, ¿sabes? O sea, alzó la voz y eso me parece fabuloso. Dice aquí Dios Palomero, miren nada más los grandes apps. Ya ni yo a chingadazo saco los subs como Elliot. Ay, sí, no, aparte ya quisiéramos tener. Sí, no, sí, quisiéramos estar así, pero bueno. Dice Martín Castro, hagan un en vivo de la chisma, pero drogado los tres. Sería muy lindo verlos. Besos. Pues no mentamos a los estupefacientes, cariño, pero pues mira, aquí andamos y vamos a seguir divirtiéndote, pero pues sanas. A lo mejor borrachas, pero buenas muchachas. Exacto. Otra rapidita tienes ahí, Guido. Tenemos otra rapidita. A ver, productora, aviéntate esta foto, porque también como parte de las rapiditas de nuestra querida comunidad, en estos días vimos a la cantante Demi Lovato en sus redes sociales asumirse como una persona no binaria. Bueno, esto causó mucho impacto en los medios de comunicación y en el público, porque esta cantante salió a asumir esta identidad de género que para algunos todavía cuesta entenderlo, pero es cuando tú no te defines, o sea, no crees en esta
en esta cosa binaria de que tienes que ser hombre o mujer. Entonces puedes fluir entre ambos géneros, puedes tener una identidad y una expresión entre estos dos géneros. Entonces ella dijo que tenía, que sentía que tenía que decir esto después de un proceso de curación y un proceso de reflexión que vivió en los recientes meses. Y a mí de verdad me da muchísimo gusto porque esto da visibilidad, porque hay gente que sigue creyendo que esta identidad de género no existe. Sí, hay que recordar, miren, les voy a leer, el género no binario, que también es conocido como gender queer, que se refiere a un conjunto de identidades transgénero que se agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con lo masculino o con lo femenino, para que todos ustedes allá en casita, los que no sepan, también vayan aprendiendo de estos términos. Dice, estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes, escribió Demi Lovato, y también puso, dice, me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y oficialmente cambiaré mis pronombres a ella. A ella, pues sería, yo creo que en México, porque no tenemos un pronombre para las personas que se identifican como género no binario. Así que ella, felicidades a mi queridísima Demi, a mi queridísime Demi. Queridísime, exacto. Ella, le mandamos un beso muy grande y que sea feliz, que encuentre la felicidad, porque todo lo que ha vivido está muy complicado y que qué bueno que se abre así de par en par y que nos deje conocer un poco más de ellas, de ella siempre. Yo nada más quería contar que no era drogados, era dragueados. Ay, mira, hermana, nosotros nos vamos siempre al lado oscuro. En Draga sería programa como las mamás preguntan, sería las mamás presentan, ¿no? Supongo. Las mamás presentan, yo creo que sería algo así. No, pero nosotras seríamos que, ¿cómo sería? Esto sería las mamás chismean. ¡Ah! Dice, ay, Demi Lovato, siento que, dice, a ver, léete este, Gio, porque estoy así. Dice Dios Palmeros, ay, Demi Lovato, siento que de tanto cambio de orientación un día va a ser una Karen cristiana. Se le agradece la visibilidad, pero Demi cada día se me hace una Karen más. Pues mira, si a ella le hace feliz identificarse como no binario, pues yo creo que está muy bien por ella, porque ha sufrido tanto. De verdad, Demi ha sufrido tanto que si a ella le hace feliz esto y que se le reconozca y se le respete como tal, nosotros no nos queda cuestionarla. Qué valiente, la admiro por su declaración, dice aquí Said. Y luego Jai dice, ella de Géneres. Ay, que me están haciendo el burla, no sean burlonas. Está hoy compitiendo contigo, hermana, por el premio a la mejor comediante. Ándale, sí, el premio a la mejor comediante 2021 es para... Ahí vemos en el próximo país. En el próximo capítulo, vayan poniendo hi o yo. Hermana Gio, pero precisamente sobre ella, tú tienes otra cosa, ¿no? Sobre a eso vamos con la tercera rapidita de la comunidad, que justamente es de la revista El México, que se escribe ella, a propósito de esto de lo que estamos hablando, que lanzó una campaña a propósito de que estamos a punto de vivir este mes del Pride. Ay, espérate, ponle pausa, espérate. Ay, regrésale tantito, ponle pausa en los anteriores. Ay, esos dos. A mí también, pero vamos a platicarlo y ahorita le ponemos pausa porque yo también los quiero ver con calma, los quiero ver más, pero bueno. Esta revista El México invitó a varios integrantes de la comunidad LGBT+ de México y del mundo, hay que decirlo, porque principalmente sacó tres portadas de la revista en las cuales vimos a Alejandra Bogue como integrante de la comunidad trans, vimos a Guajardo, que es un hombre gay que su expresión de género es hacer drag, y vimos también a el actor, déjame decirte ese nombre porque no me... Lachlan Watson, es un actor no binario justamente que vimos en esta última adaptación de Sabrina en Netflix. Entonces, ellos tres fueron las portadas conmemorativas para el mes del orgullo, y también vimos este video que estaba reproduciendo la productora, donde se dieron cita otras personalidades como... vimos a Amelia,
vimos a Amelia Waldorf, que es drag queen. Vimos a, bueno, estos chicos no los ubico, sinceramente, pero vemos también a Juca, bueno, vemos a Deseos Fab, Margaret y ya, vimos a Juca con su novio, Juca que es un stylist, vemos a la misma Guajardo, ese mero, ahí es donde queríamos llegar, vemos a Fabián Chaires, que es un artista plástico, que no sé si recuerdan que él es el autor de esta polémica obra de Emiliano Zapata que estuvo en Bellas Artes. Vemos a ella, que es una cantante, que tampoco no tengo su nombre a la mano, y vemos, a ver, se nos trabó, Papercut, que es un Bio King, y ¿con quién cerramos el video? Georgina, y ella. Ah, claro, por supuesto. Y, por supuesto, cierra Alejandra Bogue. Ahora, ¿cuál es la situación de este video, hermanas? Que, bueno, por supuesto, en redes sociales algunos aplaudieron esta iniciativa, mientras que otros no dejaron pasar la oportunidad de alzar la voz porque les parece que es una campaña que pretende ser incluyente, pero que es demasiado blanca. Ahora, yo voy a decir algo. Tenemos ahí la participación, por ejemplo, de Fabián Chaires, que es un artista plástico de piel morena, que me parece que no es que sí hace falta la participación de gente morena, de cuerpos diversos en estas campañas, pero además hay un lavado de piel, o sea, porque, por ejemplo, a Fabián lo vemos muy blanco cuando en realidad él tiene una piel morena. Entonces, eso nos habla de que además de que hace falta representación, a los pocos que están, les hacen este whitewashing, que es como se le conoce a este término, que es el blanqueamiento. Entonces, bueno, finalmente el México no ha dado a conocer una postura tras esta serie de reclamos que ha hecho la comunidad y sobre todo nuestros hermanos de piel morena y de cuerpos diversos que exigen más representación. Pero bueno, ahí está la polémica, sobre todo en Twitter. No sé ustedes qué opinan, no sé si ya la habían visto esta campaña. No, hermana, no, yo no había tenido la posibilidad de ver el video. Yo ya había visto la campaña donde habían mostrado a Alejandra Bogue, como mencionaste, las portadas del Guajardo de Alejandra, y ay, se me fue el nombre de la otra chica. Lachlan Watson. Ajá, de ellas tres yo ya lo había visto, o sea, yo había visto esas portadas, pero el video no lo había visto. Y publicidad blanqueada suele pasar y no está bien. Pues sí, yo creo que también no está bien, es un tema delicado. Y sobre todo, miren, yo creo que en este momento en donde vas a hacer una campaña, en donde estás mostrando la diversidad, pues qué bonito mostrar la diversidad también de cuerpos, de piel, o sea, que se represente a todo tipo de personas. Digo, también a veces es un tema muy escabroso y como medio complicado, pero sí hay que hacerlo. O sea, sí hay que mostrar a todo tipo de personas, todo tipo de piel, porque estamos viviendo en un momento de la vida en donde estamos rompiendo paradigmas. Y creo que, bueno, al menos si puedo rescatar algo de esta campaña, es que se está rompiendo un paradigma muy importante y se está invitando a gente que nos representa también en la comunidad LGBT. Si falta más representación de piel morena, entonces eso es que hay que seguir luchando por abrir espacios y hay que seguir picando piedra, pero esto se me hace un buen esfuerzo de inicio, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, mira, y aquí dice Jos Palmeros, me gusta esta iniciativa por la visibilidad, pero seguimos con este tema racial, que es algo que es lastimoso en México. Exactamente, y se agradece el esfuerzo, pero sí hay que seguir pidiendo estos espacios para que tengamos pues una representación en su totalidad de las pieles, de los cuerpos y sobre todo también de las identidades, porque también hace falta que veamos más gente que es no binaria. Agradecemos tener una portada con Alejandra Bogue, agradecemos que la primera portada de una revista tan importante como El México tenga a Guajardo, por ejemplo, que no vemos a drag queens en las portadas. Entonces sí se agradece, pero hay que seguir peleando estos espacios. Claro, claro, claro. Y aparte, tener como más apertura a buscar gente de diferentes lugares también, o sea, que representen a diferentes etnias, a diferentes movimientos, y no nada más como focalizarnos y centralizar todo, yo creo. O sea, creo que sí es momento de expandir los horizontes y de, mira, Baileys está aquí con nosotros, Baileys, cariño.
de mostrar todo lo que tiene el mundo, porque el mundo es tan diverso que no nada más la diversidad radica en la comunidad, ¿no? Sino radica en muchas cosas. Saben que falta que estas agencias de verdad hagan un esfuerzo adicional por asesorarse bien de estos grupos que quieren ser representados. Claro, claro, que también coincido contigo. Sí, coincido contigo definitivamente, Josh. ¿Y tú qué tienes que decir, querido Edgar? Eso, que lo ven desde su privilegio, ¿no? Y para ellos esto es como correcto, ¿no? Cambiarte el color de piel, estos elementos que, pues yo creo que todos queremos gente auténtica, ¿no? ¿Para qué el bonito filtro? Si lo que quieren es representar de manera correcta, pues es que hay que poner a las personas tal cual son. Pero bueno, es un primer paso. Avanzamos un poquito en esta parte. Ahora hay que seguir picando para que lo que se vuelva a mostrar en algún momento sean personas auténticas, sin tanto filtro. Así es, tenemos razón. Gio, ¿hay otra rapidita? Ya con esta terminamos, hermanas rapiditas, porque tenemos que dar los dos primeros lugares de este conteo. Pero que manden un superchat. Que manden un superchat para escuchar la primera posición. En la segunda posición se las vamos a dar de gratis para que vean que somos buena onda. Pero regálenos un like, hermanas, porque también se están viendo bien codas con los likes. Así que regálenos un like. Vamos con la segunda posición de este top. Hermanas, sí, regálenos un like, no sean gachas. Sí, regálenos, hermanas, porque vienen unas fotos que, mira, candentes. Candentes, sí, yo ya estoy viendo. Y ustedes van a soportar. Oye, sí. Hermana, le pusiste... aquí, a ver, déjame ver. Pero no, se ve nada. ¿O hermana, sí? revísale, porque luego te arrepientes poquito, y ya, poquito, hermana, ya salió al aire. Hermana, poquito en la de abajo, ¿eh? Poquito en la de abajo, de la del lado izquierdo. Ah, ya. ¿Ya le viste, hermanita? Sí, pero es una cosita de nada. Pero ya ves cómo es la cosita de nada que YouTube nos hace la gapada, hermano. Al rato bien censuradas. Que yo. Pero vamos a empezar a dar pistas. Eso. Para que se vayan emocionando. A ver. Esta serie a mí me gustó muchísimo. Muchísimo. O sea, me gustó el final de su última temporada. Que hemos podido ver. Porque ya viene más contenido de esta serie. No sé si la quiero ver. Para mí ya terminó. Ajá, es lo que te iba a decir. Para mí ya terminó. Sí, para mí ya terminó. Amiga. Bueno, pues yo quiero decir que esta serie es una historia que se sitúa entre salones de clases. Yo quiero agregar que escuchamos muchos acentos. Yo quiero decirles que se estrenó el 5 de octubre del 2018. Yo quiero decirles que dentro de todos esos acentos que escuchamos, pues por ahí andaba una mexicana. Yo quiero decirles que una de mis escenas favoritas es donde están tres chicos en la cama, uno dormido y dos manoseándose. Yo quiero decirles que esta serie... ¡Manden su superchat! Que manden su superchat. Yo quiero decirles que manden su superchat, hermanas. Pero yo quiero decirles que esta serie... ¡Ay, esta serie me trajo muchos buenos, muy buenos recuerdos! Y hay una canción que me encanta de una de las escenas finales, pero eso ya se los voy a decir ahorita que sepamos el nombre, hermanas. A ver, pero yo quiero saber si ya están aventando nombres. Dicen elote. Que elote. No, elote. No es elote. Nunca he visto esa serie. Elote, dice elote, José. Tampoco es elote. Elote en mayúsculas, ¿no? Estoy seguro de que elote. Elote, dice aquí. Said dice elite. Roger Rojas dice elite. También nuestro juez de hierro, Josh Fer, también dice que es elite. Y Jonathan también dice que es elite. Jaime Rodríguez Vigil también dice elite. La mexicana haciendo acento gallego, la amo, dice aquí Diego. Élite, ¿será? ¿Será? Pues sí, sí, es la posición número 2, está ocupada por Élite, no sé cómo pronunciarla yo. Podemos decir Élite. Élite, de nuestra, donde sale nuestra queridísima Dana Paola.
Oh my God, esos cuadritos se quedaron muy pequeños, querida productora. Pero ya no se ve nada. Pues ya no, ya. Pero usted, ¿cómo la ve, querido Gio? Ay, no, a mí no me sale el acento. Gio, ¿cómo ves esta...? Mira nomás estas fotografías, mira nomás y acuérdate de esa escena que no sé si tú te acuerdas, yo la tengo muy presente, pero tenemos a estos dos personajes que es Ander y Omar, interpretados por Aaron Piper y Omar Ayuso, en este encuentro que tienen hermanas, que sucede en la cama de la mamá de él, bueno, de uno de ellos, que es la mamá de Ander, que es la directora, nada más y nada menos, del colegio donde estudian. Entonces, mira, arriesgados sí son, y se echaron una buena escena de acto. Sí, no, y aparte yo creo que es una de las parejas que nos ha mojado más, o sea, creo que ha llegado como a más gente esta representación de estos dos chicos que lo hicieron increíbles, que aparte esta historia estaba, ay, de repente yo no sabía si quería entrarle al juego, yo ya decía, quiero que sea como la de la Marquesita, que yo quería que fuera como la bonita relación de la Marquesita, ¿a poco no, querido? Sí, apetecía mucho. Mira, Joss por lo menos dice algo que es muy cierto. En serio, me gustaban más los tríos de Polo. Sí, tienes razón. O sea, hay mucha escena de acto en esta serie, y hay sobre todo esta escena donde participaban tres, que es muy buena. La escena que dice la productora también, donde están en la cama mientras está un tercero dormido. Pero lo significativo de esta escena es que, digamos, es la pareja gay dentro de la historia, o la pareja que luchó contra esa naturaleza en algún momento, y que después ya tuvieron una relación bonita, que luego se fracturó, etcétera, etcétera. No les vamos a dar spoilers, pero es muy representativa por ser la pareja. No, hermana, porque habrá quien no lo haya visto. No, dice, la marquesa a los gays nos pone. A mí no me pone, la verdad. A mí me hace muy guapa, pero... Pues no, yo quería estar con los otros dos tíos, no con la marquesita. Yo quería ser la marquesita de aquel. Quería ser la marquesita como las de Cancún. otro chistecito. Ando muy chistosita esta noche, hermana. Como las de Yucatán, las marquesitas de Yucatán. Quería ser bien rellenitas de queso, bien... y de hombres, y ser la marquesita, pero bueno, ya, hermanas, jiji, es la hora, disculpen ustedes, es la hora. ¿Tú qué opinas, Edgar? ¿Te gustaba mucho, verdad, esta escena? Sí, yo sí la vi, me gustó, y creo que sí era excitante, un poquito excitante, o sea, como que uno se acordaba de cosas de la escuela y así, ¿no? Ay, bueno, es que... o sea, no por los acentos, no por los cuerpos perfectos, pero en otras cosas sí me acordaba cosas de mi escuela. Ajá, de cuando ibas a los baños, tía. Cuando ibas a los baños. No, tú ya te estás proyectando. Ibas a los vestidores. Es que de eso sí me acordaba, hermana. Yo sí lo veía. Grandes vestidores. Ay, hermana, yo como soy de escuela pública, no existían los vestidores. Igual en la mía no había. No, tampoco en la mía había vestidores, hermana. Pero yo iba a los vestidores de algunos gimnasios. Pero ahí estaban los videos. Ahí están los vídeos. Ya vámonos. Ya vámonos con la primera posición, por favor, manden un comentario, hermana, para la primera posición, porque ¿saben qué? Les voy a decir que esta posición, la primera posición, a mí me encanta, me parece fabulosa, nos regalaron momentos épicos, es uno de mis hombres favoritos en el mundo mundial, uno de los que participa en estas escenas, así que por favor, hermanas, manden su superchat. Y antes de mandar su superchat y pasar a la primera posición, hermana Gio, recuérdales tus redes sociales, por favor. Por supuesto que sí. Vayan a seguirme, por favor, a mis redes sociales, Instagram, Twitter, Clubhouse, TikTok, todo, como dice aquí, @JHIO, @Gio. Ahí los espero para seguir compartiendo mucha, mucha, mucha chisma y para seguir creando comunidad a partir de este canal que tanto amamos, @SoyDario. Te amamos a ti, bebé, te amamos a ti, gracias por traernos esta información, porque ya te lo he dicho muchas veces, pero te lo seguiré repitiendo, esto no sería igual sin ti, y ahora que nos veamos, ahora que estemos más cerca, hay que hacer la chisma, hay que hacer la gran chisma. Bueno, la productora no va a poder estar con nosotros, pero vamos a hacer en dos cámaras, con la gran productora, ya cuando la productora
se esté un poco más descansadita, tenga, nos haga un espacio en su agenda, ya tenga la agenda menos apretada, porque ahorita anda bien apurada mi hermana. Anda bien apretada en todos los sentidos. Anda bien apretada, sí, hasta de la agenda. Oye, pero sí, vayan a seguir a mi hermana Edgar Valladares también, porque ¿saben qué? Ahorita tiene etapa de así, pero intensa de videos. ¿Por qué, hermana? Cuéntales. A todos los que... y la flema, ya se fue. A todos los que quieran saber de educación, lunes, miércoles y viernes en mi canal de YouTube, ahí estamos chismeando. Y toda la semana los espero en mi Instagram, Edgar Valladares, porque estamos trabajando duro, echándole ganas a esta gran red social, porque en diciembre sí o sí o sí tenemos que llegar a los 10,000 para el Swipe Up con Doña Pelos, o será acaso en la Ciudad de México, no sabemos, pero... También lo necesitamos, Dari. Oye, se me antojó una torta de chilaquiles de por ahí, de por mi casa, yo. Pero ya casi estás acá para ir por una. Bueno, oye, lo que les iba a decir, que es súper importante que nos manden un super chat, hermanita. Por favor, vayan a seguir a estas dos personas bellas a su Instagram. Denles mucho amor. Y síganlas porque hacen mucho por esta sección. Y la verdad es que, aparte de todo, son grandes personas que merecen su follow, hermanas. Porque luego andamos siguiendo a gente que no merece el follow. No merece el follow, nada más ahí andan de figuras. Estas dos personas merecen su gran follow. Y recordarles que en el canal de mi amiga Edgar Valladares van a encontrar educación, porque dice, allá chismeamos. No, al rato te van a decir. En Instagram. Yo dije, al rato te van a decir, ¿y a qué hora la nota de la Ninel Conde? ¿Y a qué hora la de Alejandra Guzmán, hermana? No te vayan a ir a buscar. Por eso, ella es experta en educación y ahorita está pues llevando todo el tema de esto, de qué es, hermana, para qué. Admisión y promoción en educación básica, si eres maestro, si quieres aprender sobre cómo ser un buen maestro según la nueva escuela mexicana, sígueme en YouTube como Edgar Valladares y vienen grandes colaboraciones. Y yo allá quiero que pedirles así, les pido y les exijo que vayan a seguir al Gio, porque ya luego en los castings se ponen perras y dicen cuántos followers tienes. Entonces, please, por favor, I need you su ayuda para que mi hermana pues tenga mucho éxito, porque ella se lo merece, es muy talentosa, y vamos a aprender el sirio porque todas estas audiciones peguen, hermana, para que caigan los dineritos y podamos verte en la pantalla chica, grande, mediana, en la que quieras, pero que siga triunfando. Por favor, vayan a seguirlo también. ¿Y a qué hora los calzones en rifa? Ay, hermana, se me había olvidado. No, pues vamos viendo, yo creo que ya esa rifa vamos a tener que regresarle el dinero a la única persona que donó para arriba, pero no, ya nos vamos a poner las pilas el próximo miércoles con Papidot. Y bueno, chicos, nadie nos mandó el superchat, yo estaba haciendo tiempo, les voy a recordar, por favor, que se suscriban a este canal, que le den like, por favor, también que activen su campanita de notificaciones y que me vayan a seguir a todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, no, hermanas. TikTok, Clubhouse, en todas estoy como arroba soy Darío SB, para que vayan a seguirme, estemos en contacto, a veces les contesto, a veces no les contesto, pero intento hacer lo posible, por favor no me regañen, porque luego se me ponen bien intensos, pero bueno, les mando un beso, y pues vamos con esta primera posición, porque ya no nos mandaron su superchat, se pusieron así, codas, pero bueno, vamos con la primera posición, Gio. Vamos con la primera posición, pero ya directo o vamos a dar pistitas. Vamos pistas. Danos el guante. Vamos a dar pistas. A ver, bueno, yo quiero decir que cuenta con la participación de un actor mexicano del cual hablamos recientemente en dos notas. Una referente a una película que ya anda circulando por ahí en una plataforma y otra referente a una agrupación a la que perteneció que están haciendo un nuevo proyecto a raíz de eso. Ajá, y también puedo decir que esta serie mezclaba mucha... Esta sí, era realmente internacional. Esta serie era realmente internacional y qué bonito ver la multiculturalidad de la vida. Así es. Productora, ¿qué tiene que decir ante esto? Que no la he visto.
Pues este también es un, este también es un dato, este también es un dato que no la ha visto la productora. Uno de los protagonistas, uno es el que te encanta a ti, Darío, ¿no? Uh-huh. Y el otro, como bien dijo Gio y dijo mi querido Dari, pues intentó ser cantante, que si es actor, lo que sí es un hecho es que está bien bueno. Tiene 24 episodios, queridos amigos. Tiene 24 episodios, cuenta con 2 temporadas, está en la plataforma Netflix. Y Gio, ¿qué más tienes que decirnos? Yo tengo que decirles que hicieron unas escenas en la Ciudad de México y hermanas estuvieron instalados en el Parque México, en la Colonia Condesa, y yo pasé por ahí. Yo sí. Pasé por ahí y vi ahí los que tus campers, que tus técnicos, alcancé a ver ahí a una de las actrices del elenco estelar y anduvieron por acá grabando. Ay, Gio, yo no vivía todavía por allá, sino para que hubiéramos ido a andar ahí media hora, todo el día hubiéramos ido por allá. Y pues ya están poniendo el nombre de la serie, Gio, aquí. Yetro dice Sensei. Roger Rojas dice Sensei, José Arquímedes dice Sensei, Poncho Herreras, Miguel Ángel Silvestre, mi hombre. Uf, claro que sí, yo también comparto contigo, hermana, dice también Isramor. Ocho Cena dice aquí, Poncho Herrera también dice Isramor. Miguel Ángel Silvestre, ay, mi amor. Sensei también dice José Arquímedes. Y bueno, sí, hermanas, estamos hablando de esta bonita serie donde Miguel Ángel Silvestre y Poncho Herrera nos regalaron unas escenas fabulosas. O sea, fabulosas. Yo me enamoré de Miguel Ángel Silvestre cuando le baila a Poncho Herrera en esa terraza, en ese roof garden, en ese ay, y se le veía el duraznito precioso, güey. Está hermoso el hombre. O sea, todo, es que todo, la cara, el cuerpo, los brazos, el pecho, las ay. Ahorita vengo. Te va a tocar. Hermana, pues sí, efectivamente, estamos hablando de Sense8, que está en la posición número 1 de las escenas más candentes dentro de las series contemporáneas que podemos ver, tan específico en la plataforma Netflix. Y bueno, ¿qué decir de esta pareja? Miguel Ángel Silvestre, Alfonso Herrera, que nos regalaron varias escenas, pero la que estamos viendo ahorita en pantalla es cuando en un especial de Navidad ellos consuman este acto en un baño, hermanas, y miren nada más. Yo viendo esta foto, pues a mí, mira, se me cae ya la saliva. Es todo lo que tengo que decir. Es que mira la carita de Miguel Ángel Silvestre, hermana. Ay, no. Ay, no, ya hasta se me antojó por cualquiera de los dos. Ay, no, ya vámonos. Ya. Cualquiera de los dos y en la posición que te toque, no dices que no. Sí, no le digo que no a ninguno de los dos, ni en la posición que me... Si quieren en medio, si quieren atrás, si quieren adelante, a donde quieran. Oye, tú, Edgar, ¿a ti qué tal con estas fotos? Nomás con las fotos. O sea, eran las fotos súper, sí, claro que sí. Yo vi creo que unos pedacitos de capítulo y no sé por qué no la terminé de ver, o sea, no sé por qué le seguí. Pero mira, este sábado, después de mi gran vacuna, me voy a acostar a ver todo esto por si me muero. Pues irme feliz, ¿no? Ay, hermana, no, pidamos a Dios que no sea así. Hay que prender los grandes cirios ya para todas, porque pues ya, vamos a prender el cirio al Gio, para que tenga las grandes audiciones, peguen. Y luego le vamos a prender el gran cirio a la productora para que no se nos vaya al otro mundo. No, hermanita, no, por favor, que no haga... No, hermana, no hasta que seamos millonarias. Para que... Al menos para que podamos tener un funeral decente, si no, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo le vamos a hacer, hermana? Ahí en la transmisión sacando los donativos para enterrarte. No. No, nos puedes hacer esto, señora productora. Pero a ver, es la segunda dosis, la de... No, va a ser la primera, porque me toca la de una, la CanSino. Pero les cuento ahí mientras alguien se anima a mandar un superchat. A unas no tuvieron reacción ni nada. Una amiga con fiebre, la otra con dolor de cuerpo, la otra con dolor de cabeza. Dije, verde, y eso que estas viejas tan sanas, no están gordas como yo, imagínate. Ay, no, hermana, dicen aquí que el capítulo... No, hermana, primero Dios dice aquí, no te mueras, productora, sé feliz.
ya vas a estar inmunizada, dice, hasta que Edgar Valladares sea la nueva productora de hoy, dice, hasta que sea la productora. Hermana, y hasta ya que yo sí le diga a Galilea y a Andrea, estúpidas, se largan, hasta ese momento ya me puedo morir. Mira, ya hasta me dolió el riñón o algo, no sé qué me dolió. Oye, hermana, pero nos vas a llevar de tu elenco, ¿verdad? Te van... Obvio, pues si voy a ir a sacar a esas señoras que nada más estorban, yo quiero caras frescas, pero frescas sin Botox. Y yo, caras frescas, luego. Sí, sin Botox, hermana, sin Botox. Si no, pues me lleva Eugenio. Así voy a llegar. Hola, señora linda, bienvenida a su programa único y fabuloso. Hoy estamos... Pero para esa carita te llevo aventaneando mejor. Que todas están así. Mira, dice, todo saldrá bien, Edgar, aprovecha la vacuna que muchos quieren, dice Jonathan Alexander. También dicen aquí, no pasa nada, yo ya tengo las dos, pero si te da algo de reacción, productora, vas a estar bien al siguiente día, dicen acá también. Ay, una donación para Cetamol, abrazos, dice aquí también y Ramón. Y también Edgar Valladares, ojalá te toque Moderna o Pfizer, son seguras y casi no hay efectos secundarios también. Dicen, a mí me dio malestar 3 días, la verdad, dolor de cabeza y dolor del cuerpo, me tocó igual la CanSino, dice Yetro. Pues miren, bendiciones a ustedes que ya tienen la bonita protección. Nosotros, yo, no somos maestras, nosotras vemos de lejos, ahí vemos cuando mi hermana triunfe y nosotros nos quedemos ahí porque ya no vemos la nuestra, a ver cuándo nos toca. Ni maestros, y ahorita yo con la visa sin renovar todavía, o sea, sin dinero para ir a Estados Unidos, entonces, ¿qué? Pues ya, vemos de lejos. Hermanas, pues ya llegamos al final de este en vivo, ya les vuelvo a recordar que sigan a mis amigas, por favor, en sus redes sociales, a Gio como @HIO, ahí váyanos a seguir a todas sus redes sociales así, y también sigan a nuestra querida productora como Edgar Valladares, en todas sus redes sociales está así, y a mí síganme como @soydarioSB en todas mis redes sociales, y aquí quédense para que el siguiente jueves tengamos más chisma, porque como dice Gio, la chisma es cultura. Eso, hermana, nos vemos el próximo jueves, cuídense. Dice, vieja Gio, ¿cuándo vienes a Chicago? Pues cuando nos renueve la visa, diles, hermana, que nos manden. ¿Y mañana qué hay, Darío? La noche de prendas, mañana 9:30 p.m. Hermanas, espérense, antes de despedirnos, les mando la foto. A ver, quiero que reaccionemos en vivo a la foto del varón de mañana. Espérense, ahí va. Besitos, Josh. George, te mandamos un beso, cariño. Que Josh nos tiene una sorpresa el lunes, ¿eh? El lunes en este espacio nos tiene una sorpresa, Josh. No la vamos a revelar todavía, pero ahí les va, ¿eh? Ahí les va. Hermanas, vean. A ver. ¡Oh! ¡Uy! Hermanitas, ¿cómo ven? Yo veo muy bien. Me dio sed de repente. Me dio sed y me recordó unos grandes bultos que he visto en el Instagram. ¡Caray! Ok. Se quedaron frías, ¿verdad? Se quedaron frías. Pues mañana, noche de prendas, hermanas, 9:30 p.m, para que queden como mis hermanas y recuerden apoyarnos. Apoyarnos con su superchat, que estamos lejos de la meta, pero no imposible, hermana. Nos vemos mañana, 9:30. Bye, gracias. El jueves, noche de chisma, dice, yo quiero ver, dice George. No, tú no, mañana ves. Bye, cuídense, las amo.